Hola, buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo ahora en unos momentos con la sesión. Hemos tenido una noticia esta mañana, simplemente que la persona que va a dar la introducción, María Ángeles Ferre, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pues bueno, ha tenido un problema esta mañana justamente, entonces simplemente no vamos a poder contar con ella durante la bienvenida, pero sin problemas, porque tenemos a José Donoso, presidente de Fotoplat, que nos va a poder comentar un poco sobre, bueno, pues, sobre el estado del sector fotovoltaico y el papel de la innovación, que era la siguiente intervención. Entonces simplemente vamos a dar unos 5 minutos de conexión para todas aquellas personas que, bueno, que en el último momento se están conectando hoy mañana, y ahora daremos comienzo. Muchas gracias también por estar hoy por la mañana con nosotros aquí. Bueno, buenos días. Ahora en unos momentos se conectará José Donoso. Simplemente para introducir, pues bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, miércoles 9 de febrero. Con muchas ganas desde Fotoplat hemos preparado esta asamblea, que esperemos que se desarrolle de manera fluida durante estas 2 horas y media que tenemos por la mañana. Una asamblea que hemos preparado, pues eso, con muchas ganas y con bastantes temas interesantes. Hemos tenido algunos cambios de último momento, como bien he comentado al principio. Ha habido un problema con la asistencia de María Ángeles Ferrer esta mañana. Entonces, está bloqueado, está ¿Hola? allá, ¿Sí? sí. ¿Se me escucha? Vale, perfecto. Entonces, bueno, que nada, que pensaba que no se me escuchaba, me estaban comentando. Pues bueno, pues podemos
dar comienzo a la sesión, también comentar que ha habido un intercambio de ponencias donde vamos a tener la intervención de Miguel Rodrigo del IDA, titulada PERTE y las oportunidades del I+D fotovoltaico, justo antes de la Agenda Estratégica Europea de la ESRIA, hablar de la ESRIA con Eduardo Román. Simplemente se han intercambiado las dos, entonces primero va a hablar Miguel Rodrigo y luego va a hablar Eduardo. Pero bueno, sin más, podemos comenzar. La primera intervención de la mañana será de manos de José Donoso, presidente de Fotoplat y director general de UNEF, que nos va a contar un poco sobre el papel de la innovación en el presente y el futuro del sector fotovoltaico. Pues cuando quieras, José, puedes intervenir. Estás en mute, José. Perfecto. Hola. Ahora sí, sí. Buenos días a todos. Un placer un año más estar aquí, aunque un año más. Creo que este es el segundo año que lo hacemos en línea. Espero que la próxima podamos hacerlo ya otra vez, volver a las asambleas físicas, podamos volver a reencontrarnos y podamos volver a vernos las caras. Pero, en todo caso, es un placer volver aquí a abrir esta asamblea una vez más, que espero que sea fructífera, que espero que el intercambio de opiniones, el intercambio de información sea útil para todos y podamos sacar conclusiones interesantes que nos ayuden a todos en nuestro trabajo, en nuestra labor. La verdad es que vivimos un mundo complejo. Estamos en un momento, siempre es complejo por definición, estamos en un momento muy complicado en muchos aspectos y particularmente en el energético, con esta crisis de precios eléctricos que nadie había podido prever. Ni siquiera el más caro de los analistas ni de los previsores tenían sus curvas de demanda, sus curvas de precio, una previsión, ni en su escenario más alto, ni de lejos, de que estábamos viviendo momentos en los que pudiéramos tener precios de 200 euros por megavatio hora. Y además que se va consolidando en el tiempo. En principio pareció que iba a ser un tema volátil, una cosa de unos meses, pero ahora vemos que no. Si analizamos mercados a futuros, estamos viendo precios de 160, 180 euros, es decir, estamos en esto de forma constante, va a ser una crisis que va a durar de forma estable, va a ser más larga en su duración en el tiempo. Pero, dicho todo esto, nuestro sector, en cambio, enfrenta problemas nuevos, los cuales la tecnología tiene que dar solución, pero hay un momento fascinante, el mejor momento de su historia. No solo porque tengamos un récord de instalación de megavatios fotovoltaicos. El año pasado se instalaron en España, entre plantas en suelo y plantas de autoconsumo, 4.676 megavatios pico de fotovoltaico. Es decir, un número auténticamente récord. Estos 3.233 fueron en plantas en suelo y, muy importante y muy ilusionante, 1.443 megavatios pico, correspondientes a 1.203 megavatios nominales, lo fueron de autoconsumo. Por primera vez, el 30% de todos los megavatios que se instalan en España vienen del autoconsumo. Y esto marca una nueva realidad. Dentro de este dato de autoconsumo, también hay que destacar que por primera vez el autoconsumo residencial, que había venido teniendo una participación marginal en el mundo del autoconsumo, fundamentalmente volcado a la industria y algo menos al sector servicios, nunca pasaba del 5%, ya el año pasado dio un salto importante con el COVID, porque mucha gente ahorró dinero y lo dedicó al autoconsumo, pero este año también ha dado un salto importante. El 30% de todo el autoconsumo que se ha hecho en España se ha hecho en el sector residencial. Esto nos indica un grado cada vez mayor de concienciación de la ciudadanía en cuanto a la bondad del autoconsumo y en cuanto a la bondad de la fotovoltaica. Porque eso es lo que es realmente bueno en este momento, lo que es realmente fascinante, que somos una tecnología competitiva, muy competitiva, quizás en las condiciones del mercado español, somos la tecnología más competitiva cuando hay buen recurso. Solo la eólica buenos emplazamientos puede competir en precio con nosotros. Y esto la ciudadanía lo ha percibido.
Ahora bien, este momento fascinante no quiere decir que no esté exento de desafíos. No va a ser, no y es, una alfombra roja. Y la innovación tiene que estar ahí. Somos un sector tecnológico que depende de muchos factores. Somos un sector regulado, dependemos de la regulación. Pero como tal sector tecnológico, dependemos de esa innovación. Esa innovación tiene que seguir en las líneas tan exitosas que ha venido desarrollando desde el pasado, pero tiene que afrontar esos nuevos desafíos que se le plantean. En suelo, quizás el desafío más importante que tenemos en este momento es el que viene de un cisne negro que algunos preveíamos, pero quizás también nadie, en la magnitud en la que estamos viendo, que es el fenómeno de lo que podemos llamar, vamos, del NIMBY, Nothing My Backyard, la oposición social que está empezando a ver en algunas zonas de España, en algunas con gran intensidad, contra las plantas solares, plantas eólicas y también contra las plantas solares. Este nuevo posicionamiento, digamos, de los que podemos llamar neonegacionistas, porque son personas que no niegan el cambio climático, muchas de ellas, algunas sí, pero muchas de ellas no lo niegan. Incluso hablando con ellos te van a decir que hay que ser más agresivos en los objetivos del cambio climático. Sin embargo, cuando llega el momento de la realidad, cuando llega el momento de aplicar esas políticas necesarias para reducir la carbonización de nuestra economía, se oponen a esos proyectos. Y aquí, en este grupo neonegacionista, podemos agrupar a muchas categorías, desde cazadores, intereses económicos competitivos por el suelo, como inmobiliarios o bodegas, etcétera, a neorrománticos o gente interesada, grupos políticos que ven en esto una bandera, etcétera, etcétera. Entonces, en la tecnología, la innovación, aquí también tiene algo que decir. Hay que avanzar en cómo integrar mejor nuestras plantas en el medio ambiente. Tenemos que avanzar también de forma importante en cómo incrementamos la productividad de las plantas por hectárea. Cada vez va a ser más difícil la aprobación de grandes proyectos que ocupen grandes extensiones de terreno, igual que va a ser más difícil el que se aprueben grandes líneas de conexión. Entonces, es clave que podamos desarrollar, innovar en cómo aprovechamos mejor los terrenos que estén disponibles para nuestras plantas fotovoltaicas, pero también cómo mejoramos esa integración en el paisaje, cómo mejoramos esa integración en el medio ambiente. Es fundamental que la foto que veis a mis espaldas de unas aves en una planta fotovoltaica se convierta en la norma, en que nuestros parques sean una auténtica reserva de la naturaleza, una oportunidad para la naturaleza, no una amenaza. Al mismo tiempo, en este sentido también tenemos que avanzar en el tema de la agrovoltaica, pero no basta con que utilicemos nuestro terreno que pueda seguir utilizándose para agricultura. Tiene que ser agricultura ecológica. No dejemos de hablar de agrovoltaica, tenemos que hablar de bioagrovoltaica, porque tiene que estar nuestra imagen de que somos realmente una tecnología verde, una tecnología que es positiva para el ambiente en todos los aspectos de la cadena de lo que hagamos. Y en este sentido, también la bioagrovoltaica tiene que tener un papel importante en nuestra actividad. En cuanto a ahí, también hay espacios en plantas en suelo. Necesitamos trabajar en innovación y sustituir aquellos componentes que sean más críticos. Puede haber amenazas de demandas, en la demanda futura puede tener problemas. Tenemos que trabajar en qué manera esos, tenemos menos que cualquier otra tecnología, pero cualquier componente crítico, tenemos que buscar una alternativa de sustitución para evitar cuellos de botellas ante la creciente demanda mundial que está habiendo y que va a haber de plantas fotovoltaicas. Recordad que la Agencia Internacional de Energía ha nominado la tecnología reina en los próximos 30 años. Entonces, hay que avanzar en esa sustitución. Pero también la reciclabilidad de todos los componentes, en que el diseño de las placas fotovoltaicas, el diseño de todos, no solo de las placas, siempre se habla solo de las placas, sino de toda la cadena que supone una planta fotovoltaica, tiene que estar diseñada para optimizar esa
reciclabilidad. Reciclabilidad que la Unión Europea, las directivas nos obligan a llegar casi al 90%, pero que es posible que lleguen al 95%. Tenemos que aprovecharla al máximo, tenemos que conseguir que de verdad el 95% de nuestras plantas sean completamente reciclables. Almacenamiento es clave. Todo lo que avancemos en competitividad en esos precios, en almacenamiento, en que podamos adelantar en temas de almacenamiento, es clave para que de verdad nuestra tecnología pueda llegar a dar a la sociedad una energía limpia, barata, pero también las mismas condiciones de predictibilidad y calidad que las antiguas tecnologías convencionales. Y por último, también en la parte de autoconsumo, tenemos que avanzar en lo que siempre hemos dicho, tenemos que avanzar en construir ese modelo en que el ciudadano sea el auténtico centro del mundo energético. Tenemos que avanzar en la conexión de autoconsumo con integración de demanda, con avances tecnológicos en telecomunicaciones, en transporte. Tenemos que avanzar en construir de verdad esas ciudades inteligentes, esas islas inteligentes, que no sea un simple eslogan. Tenemos que avanzar cómo hacer factible económicamente y técnicamente estos conceptos, que nos evitarán tener que construir más plantas en suelo, cuanto mayor, más optimicemos todo esto. Y ahí también hay que mejorar la integración de los paneles en la edificación, hay que abaratar los paneles que ya tenemos, pero en este momento que se utilizan solo para edificios singulares, pero hay que conseguir abaratar esos nichos, que no se conviertan esos paneles solo para nichos de mercado, sino que puedan llegar también a toda la ciudadanía que quiera para facilitar, como digo, esa integración. Bueno, hay mucho que hacer en el mundo de la innovación tecnológica, mucho, y entre ello, una parte que nunca que no se nos debe de olvidar. Ahora es el que esta auténtica revolución que está pasando en nuestro país, esta revolución energética, tiene que llevar de la mano una revolución industrial. Tenemos que fortalecer la industria nacional de nuestro sector y tenemos que favorecer que se cree nueva industria nacional de nuestro sector. Y la clave, el desafío, tenemos líderes mundiales en fabricantes de inversores, en trackers, todo lo que es electrónica de potencia, estructuras, pero tenemos la asignatura pendiente de volver a fabricar a gran escala paneles en nuestro país. Ese es el gran desafío que hoy trataremos en la asamblea de hoy. ¿Cómo volvemos a que tengamos un caballo blanco, que tengamos una apuesta importante por volver a fabricar esos paneles que sean competitivos? Si algo nos ha enseñado el COVID, que yo creo que desafortunadamente no vamos a salir más buenos, como decía alguno del COVID, vamos a ver igual. No, 2 años no van a cambiar 4.000 o 6.000 años de historia de la humanidad. Pero si algo nos ha debido enseñar es que hay conceptos que tenemos que revisar. La globalización tiene límites. Hay elementos estratégicos que la Unión Europea, al menos, pero también nuestro país, tienen que haber aprendido que es necesario, al menos en unas ciertas cantidades, fabricar aquí. Y si ahora la geoestrategia cambia, a mi modo de ver, en lugar de hablar de geoestrategia, vamos a hablar de tecnoestrategia, es decir, el mundo ya no va a consistir en controlar determinadas zonas que producen combustibles que son fundamentales para el funcionamiento de la economía, sino en controlar determinadas tecnologías que son las que nos producen esos bienes, porque el sol o el viento lo tienen todos los países. Lo que hay que garantizar es que tienes el acceso a esa tecnología. Ya no solo porque aprovechar la oportunidad económica que te da al vender esos productos, sino porque la vas a necesitar. Igual que hablábamos de reservas estratégicas de petróleo o de gas, ahora tendríamos que hablar de reservas estratégicas de paneles fotovoltaicos. Y para eso necesitamos tener fabricación propia. Y eso lo deben de comprender nuestros reguladores y nuestros políticos. Por ello, además, tenemos una ocasión única, que es el PERTE, del que luego hablaremos. Esos nuevos desafíos que plantea, que son fundamentales para avanzar almacenamiento, avanzar en hidrógeno como esa solución para conseguir la descarbonización per 100%, en el cual el compañero prácticamente único e imprescindible es la fotovoltaica, tiene que también acompañar a ese crecimiento industrial
de la industria española en fotovoltaica. Bien, como veis, estamos lejos del fin de la historia para la tecnología fotovoltaica. No os vais a quedar sin trabajo. Tenéis que trabajar bien. Hay que incrementar, y ahí está nuestra labor en Fotoplat, de intentar que la coordinación, la colaboración entre las empresas españolas, entre los institutos españoles o que tienen residencia en España, para intentar hacer esa tecnología que llegue cuanto antes, de la mejor forma, y dar respuesta a todos estos desafíos que tenemos y algunos más. Muchas gracias por vuestra atención y os deseo una asamblea fructífera, y espero que después las conclusiones nos lleven a ir avanzando más deprisa en estos caminos que he señalado. Muchas gracias. Bueno, José Donoso, muchísimas gracias por tu intervención y por poder haber estado aquí con nosotros en esta sesión por la mañana. Ahora, como bien he comentado, continuamos la asamblea con la intervención por parte del IDAE, que ha habido ese cambio de agenda por Eduardo Román. Simplemente que Eduardo Román y la agenda estratégica de la SRIA será comentada a partir de las... A partir de las 10:45, de 10:30 a 10:45. Entonces, simplemente estamos esperando a que se conecte Miguel Rodrigo, que en teoría ya debería estar conectándose, y continuaremos con la sesión. Bueno, de todas maneras, mientras esperamos a la conexión de Miguel Rodrigo, que ya nos hemos puesto en contacto con él para ver si se podía conectar. Bueno, os recordamos de todas maneras a todos los asistentes y luego a posteriori quien pueda ver la asamblea, que bueno, que nosotros desde Fotoplat estamos a vuestra disposición, a disposición de los socios. Luego, durante esta misma jornada de hoy, después de la intervención de Eduardo Román para hablarnos sobre la RIA, comentaré yo misma, Paula Farias, parte de la Secretaría Técnica de Fotoplat, pues bueno, un poco de actualización con las diferentes actividades en las que hemos estado participando por parte de Fotoplat del año pasado, y también pues bueno, comentaremos las nuevas actualizaciones que hemos implementado este año, bueno, el pasado año 2021, en cuanto a, sobre todo, a imagen. No sé si os habéis podido dar cuenta que tenemos una imagen renovada por parte de la plataforma, y luego también hemos desarrollado una serie de herramientas y de maneras a través de las cuales los socios pueden involucrarse de manera más activa con las diferentes actividades de la plataforma. Luego, también vamos a comentar, pues bueno, algunos objetivos que tenemos de este año 2022, y también os animamos a que, bueno, que obviamente vosotros como espectadores y como socios o no socios de Fotoplat, porque bueno, repetimos que este tipo de sesiones, esta asamblea, está abierta tanto para socios y no socios Fotoplat, cualquier interesado en, pues bueno, el sector fotovoltaico a nivel nacional. Estamos a vuestra disposición, como bien he estado comentando. La Secretaría Técnica, a través de, bueno, de nuestro correo, que es fotoplat@fotoplat.org, donde a través de ahí podéis hacernos peticiones, podéis enviarnos información, podéis poneros en contacto con nosotros porque estéis buscando alguna colaboración o algún tema específico relacionado con la fotovoltaica, y nosotros, bueno, encantadas de poder solucionar vuestras dudas. También, bueno, comentaros que
que a lo largo del día de hoy, después de, pues bueno, después de comentaros un poquito el tema de cómo va la plataforma, las actividades de la plataforma y los diferentes objetivos que os he mencionado antes, también contamos este año con, pues bueno, dos mesas que hemos preparado de debate que se van a desarrollar, pues bueno, después del descanso, a partir de las 11:30 de la mañana. Estas dos mesas de debate nos hemos centrado en dos temas bastante interesantes a nivel actual, que son sobre todo pues bueno, el tema del impacto socioambiental de la fotovoltaica y también la idea de la fabricación de paneles a nivel nacional. Para ello contamos con expertos que van a estar dentro de ambas mesas, donde bueno, en píldoras de media hora, igual que nuestros webinars técnicos, intentaremos comentar un poco estos temas. Pero bueno, ya puedo ver, no sé, nuestro siguiente ponente, Miguel Rodrigo, jefe del marco regulatorio y estrategia corporativa del IDAE, ya se ha podido conectar, está con nosotros. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por conectarte con nosotros y pues bueno, a acceder a contarnos un poquito más sobre pues, el PERTE y las oportunidades que este ofrece al I+D fotovoltaico. Entonces, cuando quieras, puedes continuar con tu intervención. Ah, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Perfecto, sin problema. Bueno, en primer lugar, agradecer a las dos Paulas la invitación a estar por aquí hoy, a Fotoplat y a UNEF. Un placer. Yo os quería hablar del PERTERA y del plan de recuperación. Voy a intentar compartir la presentación. Si me podéis decir si lo veis correctamente, os lo agradezco. A ver. Está empezando a compartirse. Pongo en modo presentación. Sí, perfecto. Yo lo veo. Todavía modo presentación no está. Está. A ver si tarda dos segunditos a lo mejor. No sé si lo has puesto. Está solamente la pantalla principal, la típica que ves en PowerPoint al principio, sin que sea modo presentación. Entonces, a lo mejor si le seleccionas presentación abajo, si no, y ya está. Sí, lo había seleccionado y yo lo veo así, pero no sé por qué desde ahí no lo veis. Yo ahora mismo lo estoy viendo en pantalla completa. A ver. No sé si la forma de compartirlo, quizás. Si no, puedo compartirlo yo, si quieres, Miguel. Pues sí, si no te importa. Lo tengo aquí, justamente. ¿Puedo compartir? Vale, a ver, dos segunditos. Y, a ver, debería. Momento. Y debería ver ahora. Y a ver qué tal. ¿Así? Yo lo veo bien. Perfecto, pues me indicas y yo voy pasando, Miguel. Venga, genial. No, la primera la podemos pasar, que es lo importante. Dale. Bueno, pues este es uno de los proyectos estratégicos que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado, el 14 de diciembre. En el sector energético contamos con la ventaja, tanto para el plan de recuperación como para este PERTE, de poder construirlo sobre un marco estratégico de energía y clima que ya existía. Es decir, en España contábamos con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con la estrategia a largo plazo, con la estrategia de producción energética y con distintos documentos de acompañamiento, como la hoja de ruta del hidrógeno renovable, la estrategia de almacenamiento o la hoja de ruta de las energías marinas y la de autoconsumo que se aprobaron en diciembre, ¿no? Entonces, esto ha sido un poco el caldo de cultivo que nos ha permitido tanto desarrollar el plan de recuperación en sus componentes energéticos como este PERTE. Y todo esto en un contexto del plan de recuperación y transformación, que tiene muy bien puesto el nombre, porque surge como ante la necesidad de salir de la crisis que ha provocado el coronavirus, que en marzo de 2020 nos sorprendió a todos, y ahí la Comisión Europea, que estaba recién llegada, tuvo que decidir si dejaba en stand-by su Green Deal, su transición energética, o si la aceleraba. Y la apuesta europea
fue acelerarla. Tenemos la suerte de que a nivel nacional estábamos completamente alineados con esa apuesta y por lo tanto el plan de recuperación, esos fondos que la Comisión Europea ha habilitado para los distintos Estados miembros, tiene un componente de transición verde muy importante. Hasta el 37% del presupuesto del plan de recuperación de cada Estado miembro tiene que llegar, tiene que dedicarse a la transición verde. Y en el caso español, pues subimos un poquito más y el 39% del presupuesto contribuye a la transición verde. Aunque hablaremos ahora a continuación sobre todo de inversiones y de ayudas, creo que es importante recordar también, tener presente que el plan de recuperación, transformación y resiliencia es un plan que combina reformas e inversiones, es decir, es un plan de transformación. De nuevo, tenemos la suerte que en materia energética, pues desde el nuevo marco de subastas, el nuevo marco de apoyo al autoconsumo, teníamos toda una batería de normativa ya prevista que nos ha permitido ir cumpliendo de forma temprana hitos del plan, de forma que puedan llegar los desembolsos de la Comisión Europea al Estado español. Si puedes pasar, Paula, por favor. Entonces, interpretamos desde España, desde el Ministerio, este plan de recuperación como una oportunidad de acelerar la implementación del marco estratégico de energía y clima y de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Siempre hemos dicho que esta inyección acelerada de fondos nos permitiría intentar adelantar a 2023 los objetivos ya de por sí ambiciosos que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima consideraba a 2025. Y también es importante quedarse con la idea de que esto no va a ser una inversión puntual, es decir, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla unas inversiones públicas muy relevantes entre 2021 y 2030 para poder llegar a los objetivos. Por lo tanto, tendremos que ser capaces de dar continuidad a estos apoyos que va a permitir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia si queremos cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Todo esto en un país, no hace falta que os diga, que cuenta con el mayor recurso solar a nivel europeo, con uno de los mayores recursos eólicos y que cuenta con un tejido industrial, con una cadena de valor muy potente que nos permite que hasta el 60% de los parques fotovoltaicos se pueda generar con cadena de valor nacional y hasta el 90% de los parques eólicos. Esto es la mejor prueba de que apostar en el momento oportuno por las tecnologías oportunas es una apuesta de país que genera riqueza y empleo y genera un modelo de crecimiento económico por el que se quiere apostar, ¿no? El PERTE ERA, el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, se centra, como su nombre indica, en estos tres vectores, en las energías renovables, que son el componente 7 del plan de recuperación, el almacenamiento y la flexibilidad de la red, que es el componente 8 del plan de recuperación, y en el hidrógeno renovable, que es el componente 9 del plan de recuperación. Es decir, como veis, igual que para construir el plan de recuperación hemos usado el marco estratégico de energía y clima, para construir el PERTE lo que hemos usado principalmente son los componentes 7, 8 y 9 del plan de recuperación, con un hilo conductor que es el de la innovación. Los tres objetivos principales de este PERTE son el consolidar la cadena de valor nacional en materia de transición energética, el maximizar las oportunidades de generación de empleo, porque estamos hablando de recuperación, y en posicionar al sector empresarial nacional de cara a futuros mercados, es decir, apostar por ser proveedores exportadores de tecnología y no únicamente tomadores de precio, como puede ser en el caso de algunas tecnologías, ¿no? Estos son los tres grandes objetivos: cadena de valor, empleo, posicionamiento del sector empresarial español. Además, hay una serie de objetivos colaterales, como es demostrar e implementar soluciones 2050 Ready, hemos llamado, es decir, que faciliten la descarbonización que se busca para el conjunto de la economía española en 2050, impulsar la transferencia tecnológica y los entornos colaborativos, como iréis viendo en las convocatorias que van a salir en el marco del PERTE, se va a fomentar mucho la colaboración entre el sector público y privado y la participación de pequeñas y medianas empresas. Y si podemos pasar, Paula, por favor.
Hay otros aspectos quizás menos tecnológicos, pero que también son reseñables, como son la innovación social. Cuando hablamos en el terreno energético, ya no es una cuestión únicamente de tecnologías y de competitividad de las tecnologías, que también, sino que tenemos que tener en cuenta otros parámetros y otros factores, como es el de la participación ciudadana. Y tanto PNIEC, como el Plan de Recuperación, como el PERTE, incluyen medidas específicas en ese sentido, ¿no? Incluyen medidas relacionadas, por ejemplo, con las comunidades energéticas. El PERTE se divide en 25 medidas transformadoras, digamos 25 medidas núcleo, que movilizará una inversión de más de 3.550 millones públicos, solo públicos, más un complemento de medidas facilitadoras, 17 medidas facilitadoras, donde están pues, desde el autoconsumo a distintos tipos de movilidad con gases renovables, ¿no? Digamos que son medidas que no están en el núcleo, pero que complementan y acaban de crear un ecosistema beneficioso para el conjunto del sector. Además de estas medidas transformadoras y facilitadoras, se va a generar un sello, el sello Energía Next Gen, que lo que pretende es reconocer proyectos singulares, proyectos integrales en materia de transición energética que combinen distintos instrumentos del plan de recuperación. Es decir, no está pensado para actuaciones puntuales, sino para actuaciones más transversales que tengan un poco un efecto vertebrador y ejemplarizante. Además, el PERTE incluye un sistema de seguimiento, evaluación y puesta en valor de las capacidades, que veremos al final. Al final se trata de medir que lo que estamos haciendo cumple con los objetivos y de establecer una gobernanza que permita la participación de los distintos agentes. Si podemos pasar, por favor, Paula. Como os decía, aquí el hilo conductor del PERTE, partiendo de los mimbres de los componentes 7, 8 y 9 del plan de recuperación, el hilo conductor es la innovación y el apoyo a la cadena de valor. Por lo tanto, distinguimos y dividimos esas medidas transformadoras que os he comentado en tres fases. Las ubicamos como en tres cajitas, la primera de las cuales es la I+D+ pura, digamos, la investigación industrial y el desarrollo experimental. La segunda sería el desarrollo de capacidades, el paso siguiente, más cercano a los prototipos y a las nuevas líneas o capacidades de fabricación de los distintos sectores, pues desde electrolizadores a baterías, a reciclaje de palas al final de la vida útil, bueno, toda una serie de desarrollo de capacidades. Y en la última fase tendríamos ya el despliegue de los sistemas a escala comercial, poniendo el foco principalmente en tecnologías que a día de hoy no son competitivas. Es decir, en esta fase 3 no entra una planta, un parque fotovoltaico o una instalación renovable al uso, sino que estamos pensando en electrolizadores, en baterías, en renovables marinas, no sé, tecnologías que requieran de un apoyo que en su día recibieron la fotovoltaica y la eólica terrestre y que sea necesario para facilitar su despliegue. Como elementos transversales hay un concepto que yo creo que es interesante que nos familiaricemos todos con él, que es el DNSH. Son las siglas de uno significan harm, no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que es una terminología que viene del reglamento de taxonomía de la Unión Europea, de la Comisión, y del acto delegado para las actividades de mitigación. Es un mandato de la Comisión Europea el que los planes de recuperación, todas sus actuaciones y por lo tanto las del PERTE, cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Por lo tanto, todo aquello que hagamos, todas las convocatorias que veáis en el marco del PERTE y del plan de recuperación, tendrán que cumplir con este precepto. Si pasamos, por favor, Paula. Aquí tenéis el desglose de las distintas medidas del plan. Algunas de ellas, como veremos en la última diapositiva, ya están ya están disponibles y otras lo estarán en el plazo muy corto de tiempo. También aquí tenemos que distinguir dos tipos de líneas. Como os he dicho, esto es un plan de recuperación y lo que se intentaba era reactivar la economía en el plazo más corto posible. Entonces, hemos intentado activar de forma rápida todas aquellas líneas que la normativa europea de ayudas de Estado nos permite activar de forma rápida. Y pongo el ejemplo.
de forma rápida para el hidrógeno renovable podemos apoyar proyectos hasta con una ayuda de 15 millones por empresa y proyecto. Eso, lógicamente, dadas las economías a día de hoy del hidrógeno renovable, condiciona el tamaño de los proyectos. Si queremos apoyar, y lo queremos hacer, y es una de las medidas contempladas, por ejemplo, clústeres o valles de hidrógeno renovable, por sus dimensiones y por el tipo de ayuda que necesitan, tendremos que entrar en un proceso de notificación a la Comisión Europea, que llevará sus tiempos, que tendremos que iniciar en los próximos meses, pero que se dilatará un poco en el tiempo. Entonces, hemos distinguido entre medidas que podíamos activar en el corto plazo y medidas que van a requerir un poquito más de tiempo porque exceden a nuestro control y requerimos la autorización de la Comisión Europea. Como podéis ver, la presentación estará disponible y la información del PERTE es disponible. Hay medidas tanto en los tres ámbitos que hemos comentado, en el de las renovables, en el del almacenamiento y en el hidrógeno renovable, y luego lo que os comentaba de las comunidades energéticas, que es una medida transversal. También comentar que como medida transversal no estamos hablando solo de ayudas, estamos hablando también de inversión directa en capital social y en proyectos, que es otra de las vías que IDAE, como entidad pública empresarial, puede utilizar. Por último, dentro de las medidas facilitadoras, incluimos cuestiones como el Real Decreto, que seguro que conocéis, el 477/2021, que ha puesto sobre la mesa casi 900 millones de euros de ayudas para instalaciones de autoconsumo y que llevan en la casa el departamento de mi compañero Carlos Montoya. Es un instrumento formidable para que el autoconsumo energético pase de ser una actividad, bueno, digamos, poco implantada a ser algo masivo, ¿no? Yo creo que es un game changer como la copa de un pino y que ese Real Decreto va a suponer un punto de inflexión en el sector. Si podemos pasar, por favor. Bueno, esto es lo que os decía sobre el sello Energía Next Gen. Es un instrumento que a día de hoy aún no está completamente desarrollado, pero que en los próximos meses desde IDAE y desde la Secretaría de Estado de Energía habilitaremos precisamente para dar visibilidad a todas aquellas empresas, consorcios, agrupaciones, asociaciones que estén siendo especialmente proactivas en el uso de distintos fondos del plan. Aquí va a ser muy importante esa multidisciplinaridad, esas distintas facetas que recoge el plan de recuperación, ¿no? Sobre la gobernanza, que creo que es la siguiente diapositiva. Este es el seguimiento, bueno, es un poco lo que os decía y que está relacionado con la gobernanza, ¿no? El cómo hacemos un seguimiento y cómo ponemos en valor toda la cadena de valor industrial asociada a las renovables, el hidrógeno y el almacenamiento para visibilizar que detrás de los proyectos hay un tejido industrial nacional, ¿no? Entonces, con esto, como con el sello, será algo con lo que tendremos que avanzar a lo largo de 2022, con los instrumentos de gobernanza que vemos en la diapositiva siguiente, que son los relativos a tanto a nivel interministerial como con el sector. Lo tenemos en la última diapositiva, perdona, no en esta, aquí, gracias Paula, te voy a hacer ir para atrás ahora. Bueno, esto es lo que os decía, va a haber una... Como al final estamos hablando de materias en las que hay mucha interrelación entre los distintos ministerios, tiene que haber una gobernanza interministerial y luego tiene que haber de cara al sector lo que hemos llamado Alianza para las Renovables Innovadoras, el hidrógeno renovable y el almacenamiento, que será un espacio de intercambio y colaboración ex post, es decir, no va a participar en la elaboración, lógicamente, de las convocatorias, en la selección de proyectos, pero sí va a ser un foro de intercambio de información. Si podemos volver dos diapositivas para atrás, por favor, Paula, solo por daros las grandes cifras, al final aquí lo que condensamos y desglosamos es un poco lo que os avanzaba antes, los 3.558 millones de euros de inversión pública, exclusivamente pública, que contempla este PERTE. El grueso proviene de los componentes 7, 8, 9 y del plan de recuperación, pero dado el componente innovador y ese hilo conductor de innovación que os decía que tiene este componente, hay casi 600 millones de euros que vienen también del componente 17 que gestionan los compañeros del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto en cuanto a medidas transformadoras que, como os decía, si pasamos a la siguiente, se ven complementadas con casi otro tanto, con
casi otro tanto, 3.306 millones de euros, de medidas complementarias, donde, como os decía, está desde el apoyo al autoconsumo, el almacenamiento de detrás del contador, las renovables térmicas o, algo muy importante, la capacitación, formación profesional y el empleo en unos sectores donde va a ser necesario aprender nuevas habilidades y generar nuevos perfiles profesionales, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante también en los próximos años. Si vamos a la siguiente, Paula, por favor, simplemente para acabar, comentaros en qué estado estamos con los instrumentos de apoyo. En diciembre, justo después de la aprobación del PERTE, que fue el 14, en Consejo de Ministros del 14 de diciembre, se aprobaron cuatro órdenes ministeriales que ya forman parte del PERTE y que se publicaron en el BOE el 24 de diciembre. Una es relativa a las comunidades energéticas, que ya tiene publicadas las dos convocatorias por importe de 40 millones de euros y que abrió el plazo para presentar solicitudes el 1 de febrero. Ya se pueden presentar proyectos estas dos convocatorias. La segunda orden es la de los proyectos innovadores de almacenamiento, que se publicó también el 24 de diciembre y que busca apoyar no tanto el despliegue en campo de baterías, sino la innovación en el desarrollo de esas baterías. Va por el artículo 25 de I+D+I del Reglamento General de Exención por Categorías y la convocatoria asociada a esta orden está prevista para este mes de febrero. Y por último, se publicaron dos órdenes asociadas al hidrógeno renovable. Una, la de los proyectos pioneros de hidrógeno renovable, que lo que busca es facilitar la implantación sobre el terreno de electrolizadores de hidrógeno renovable que estén vinculados a un consumo. Aquí, de forma coherente con la hoja de ruta del hidrógeno renovable, promoveremos principalmente el consumo, la sustitución de hidrógeno fósil, de hidrógeno actualmente producido por gas natural por hidrógeno renovable, pero está abierto también a otro tipo de aplicaciones como en movilidad, en usos térmicos industriales, ¿no? Y la convocatoria también está prevista para este mes de febrero, probablemente antes que la de almacenamiento, porque esta ya ha sido aprobada por nuestro Consejo de Administración, así que está únicamente a falta de envío a BOE y publicación en línea. Por último, se aprobó una cuarta orden ministerial asociada al PERTERA, que es la de cadena de valor del hidrógeno renovable, que a su vez tiene cuatro programas. Apoyo a la fabricación y a las líneas de ensayo, y aquí incluimos a la fabricación tanto de electrolizadores como de equipos asociados. Disculpad, con una restricción clara, porque como os decía, es una norma que sale al amparo del Reglamento General de Exención por Categorías y se limita a que este apoyo para la fabricación pueda ser para pymes, ¿no? Entonces, ahí, cuando salga la convocatoria, veréis que hay una restricción para que ese apoyo a la fabricación sea exclusivo para pymes de acuerdo con el Reglamento General de Exención por Categorías. También vamos a promover prototipos de movilidad pesada basados en hidrógeno renovable, grandes demostradores de electrólisis, y aquí habrá dos facetas, tanto el desarrollo del equipo en sí, el desarrollo de un electrolizador de gran tamaño, de más de 20 megas, con el campo que eso da para las ingenierías para que desarrollen proyectos. Vamos a apoyar tanto eso, esa I+D+I, como la implantación en campo de electrolizadores de más de 20 megavatios. Ambos tipos de proyectos serán elegibles y tendrán su presupuesto diferenciado. Por último, la I+D+I elemental también tendrá cabida con un programa específico. Al final, entre estos cuatro instrumentos, totalizamos casi 500 millones de euros que van a estar disponibles para los solicitantes a partir de febrero. Y esto es un poco lo que os quería trasladar. Es verdad que de la I+D+I del fotovoltaico no he dicho nada y os pido disculpas por ello, pero hay otros instrumentos del PERTE que están todavía en elaboración, ¿no? Y ahí os pediría que echéis un vistazo a la presentación y a las medidas transformadoras contempladas para tener un poco visibilidad de lo que vendrá en los próximos meses. De esas 25 medidas, ya os digo que desde que se aprobó en Consejo de Ministros el 14 de diciembre hasta hoy, que estamos a 9 de febrero, no han pasado ni dos meses, ya hemos activado cuatro líneas bastante potentes y en los próximos meses vendrán más. Yo estoy a disposición vía mail para cualquier consulta que tengáis. Ya le comenté a Paula que desgraciadamente
no me puedo quedar y le agradezco que haya adelantado mi presentación porque me tengo que unir precisamente a una reunión con la Comisión Europea sobre el plan de recuperación. Entonces no me puedo quedar, pero Paula tiene mis datos de contacto. Cualquier consulta que queráis hacer, estoy a vuestra disposición. Vale, genial. Pues Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos comentado todas estas cosas. Estaremos pendientes de estas nuevas líneas que vayan a salir y pendientes con todo, bueno, con todo lo nuevo que vaya desarrollando el IDA del Ministerio y todas estas cosas al final que son bastante interesantes sobre todo para el tema del desarrollo de nuestras tecnologías y esa transición y lograr esos objetivos del PNIE que tan importantes son ahora, a día de hoy. Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias Miguel, muchas gracias por toda la información y bueno, continuamos con la sesión. Venga, un saludo, adiós Miguel. Continuamos con la asamblea, ahora vamos a contar con Eduardo Román, manager de sistemas fotovoltaicos en Tecnalia, que nos va a comentar un poco pues, bueno, la agenda estratégica europea de I+D, famosa SRIA. Cuando quieras, Eduardo. Pues buenos días y gracias Paula por la presentación. No sé cómo veis un poquito la presentación. Todo perfecto, ¿veis? Se ve todo perfecto, se te escucha genial. O sea que todo naranja. Así todo que genial, sí. Pues nada, buenos días y encantado de volver a estar con vosotros aquí en esta Asamblea General. Bueno, el tema este de la agenda estratégica es un tema importante para el sector, sobre todo en el foro en el que estamos, en un foro más tecnológico, más de I+D. Si recordáis, porque muchos estuvisteis ya en la última Asamblea General, este tema de la agenda estratégica ya se presentó allí, fue como por noviembre de 2020, justo se estaba iniciando el proceso de renovación de esta agenda y bueno, se presentaron un poco las líneas generales. Hoy pues ya tenemos una foto un poco más completa y bueno, un poco la idea de la presentación de hoy es presentaros cómo ha quedado finalmente la agenda, los temas que contienen, la estructura. Sin entrar mucho en el detalle, porque para eso ya está el documento y aparte que tenemos poco tiempo. Y bueno, comentaros un poco también cuáles son los últimos retoques, los últimos detalles en los que se están, pues para que la agenda esté publicada oficialmente. Pues bueno, decía que es un tema relevante y si miramos un poco lo que es, un poco esta transparencia trata de ser un poco un preámbulo, ¿no? Las consideraciones previas de... Pues lo que es la agenda estratégica, que al final no deja de ser un documento que contiene el plan de investigación y de innovación en detalle, con cifras, con objetivos muy claros, específicos. Originalmente esta agenda estratégica, este documento, se preparaba desde la EERA, EERA es la European Energy Research Alliance, que tiene diferentes tecnologías, una de ellas es la fotovoltaica, el Joint Program de fotovoltaica. Bueno, este documento se preparaba desde este organismo europeo, del que muchos de nosotros también participamos. Y bueno, este año, como novedad, pues ha involucrado, ya lo comentaré, a más actores, ¿no? En principio, va a contener las actividades, desde el punto de vista de I+D, que va a necesitar Europa para situar a la fotovoltaica en el número uno de las tecnologías renovables y no renovables, de aquí a 2030 y a 2050, sin ninguna duda. Y para alcanzar los objetivos que ya se establecieron en su día en el Implementation Plan, del Set Plan de la solar fotovoltaica. Cada tecnología tiene su Implementation Plan y su Set Plan. Bueno, la fotovoltaica tiene el propio y bueno, este documento al final trata de dar respuesta a esos objetivos, ¿no? Tenemos ya dos versiones de agenda estratégica. La última, muy antigua, del año 2011, así que bueno, se decidió que en el año 2020 era el momento de actualizarla y es en lo que se estaba. Importante, ¿por qué una agenda estratégica? Bueno, hay que saber que la agenda estratégica, aparte de ser un documento, bueno, pues es una referencia que utilizan tanto la Comisión Europea como luego los diferentes Estados miembros para definir pues, los temas de interés, las futuras convocatorias, los topics que se van a ir abriendo y cuándo se van a ir abriendo. A nivel europeo, por ejemplo, bueno, pues algunos de los topics que vais a ver hoy ya se han abierto en la convocatoria del Horizon Europe 2021-2022 y otros muchos se abrirán en el 23-24, en el próximo Gorpra. En este caso, como novedad, pues os decía que han participado no solo la ERA, sino la Plataforma Tecnológica Europea, la TPV, y también desde el Implementation Working Group de SELPLAN, es decir, se ha hecho un trabajo conjunto
prácticamente aunando a toda la comunidad científica europea. Y luego otro tema muy importante, que ya lo comentábamos hace año y medio, y es el cambio de filosofía. Las agendas anteriores estaban muy centradas en la tecnología, pues, silicio, capas finas, BOS, etcétera, etcétera. Este año se le ha dado una vuelta y se pasa de tecnología a centrarlo en retos, en challenges, en retos para poder posicionar a la fotovoltaica como tecnología clave, ¿no? Y ese cambio de filosofía, bueno, se ve reflejado directamente en el documento. La estructura de la agenda, muy, muy sencillo. Una primera parte de introducción en la que se explica por qué es necesaria esta actualización de la agenda estratégica y el papel que va a jugar la fotovoltaica y en concreto en la electrificación a futuro y en los planes hacia la neutralidad climática en el año 2050. Y luego ya entra en el detalle, se empiezan por dos retos, dos challenges generales sobre cómo conseguir esa transición energética poniendo en el centro a la solar fotovoltaica y luego cinco retos más específicos asociados ya a la propia tecnología y cada reto a su vez se va dividiendo en partes, ¿no? Cada reto se divide en objetivos y cada objetivo a su vez se puede dividir en diferentes roadmaps o caminos hacia cómo conseguir esos objetivos y esos challenges. Así que, sin más dilación, entro ya un poco en lo que es en el meollo de la agenda. Este serían un poco la... Bueno, tengo que decir que las traspas que vais a ver ahora mismo están extraídas de una presentación que se le ha hecho a la Comisión Europea hace poquitas semanas. Así que, bueno, es la última información disponible sobre el resumen de la agenda. Decíamos, objetivos más generales tienen que ver sobre todo cómo conseguir que la fotovoltaica sea el elemento nuclear, el pilar energético en la transición energética. Y ahí se hablan de objetivos muy claros y yo creo que casi todos podemos estar de acuerdo con ellos, como es reducir el LCOE, el coste de la electricidad generada con solar fotovoltaica, y el camino hacia cómo conseguirlo. Hacer que la fotovoltaica se integre en cada vez más aplicaciones de nuestra vida, aportando flexibilidad, dobles funcionalidades, no solo la de producir electricidad, sino otras más relacionadas con la aplicación. Se habla también de integrar en el entorno, en el paisaje, se habla de agro, se habla de flotantes. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y la tercera parte muy importante también es, sin olvidarnos, de la sostenibilidad. Y se empieza a introducir ya el concepto de circularidad asociado a la solar fotovoltaica, a los diferentes componentes, a las diferentes etapas del proceso, desde la fabricación, pasando por la instalación, la operación de las plantas. El segundo objetivo más general tiene que ver con el reconstruir la cadena de valor de la solar fotovoltaica en Europa, explotando las capacidades tecnológicas que tenemos y de liderazgo que hemos tenido tradicionalmente en Europa. Capacidades tecnológicas tanto en la parte de fabricación, y en este caso, bueno, pues Europa se ha caracterizado sobre todo por fabricar o por tener un plus de calidad y sobre todo en tecnologías de alta eficiencia, sin olvidarnos de la sostenibilidad, como decíamos. Europa no solo tiene que centrarse en la fabricación, que también hay que recuperarla, sino también poder desarrollar y poder instalar fotovoltaica también en nuestro suelo, en nuestro territorio, y por último integrarlo en nuestro sistema energético actual, con los retos que eso conlleva. Los challenges los que decíamos que eran cinco específicos de la solar fotovoltaica, bueno, pues también yo creo que son reconocibles, son en lo que estamos prácticamente todos los que nos dedicamos un poco a la I+D en solar fotovoltaica, y creo que los podemos compartir pues prácticamente todos, ¿no? Estos cinco objetivos son reducción de coste y mejora del comportamiento de la eficiencia del sistema o del panel, mejoras en tiempo de vida, fiabilidad y sostenibilidad, integración, el número tres, integración de fotovoltaica en aplicaciones, la Integrated PV, que se llama. La cuarta está relacionada más con el sistema energético y cómo integrar la fotovoltaica en el sistema actual y el cómo hay que hacer la transición a futuro. Y por último, el quinto, que es menos tecnológico, tiene que ver más con aspectos socioeconómicos, más culturales, de lo que puede aportar la solar fotovoltaica en nuestras vidas. Voy muy deprisa, además porque tenemos 15 minutos, o sea, casi los titulares. Decíamos, cada reto se divide en objetivos y cada objetivo a su vez puede tener roadmaps o caminos para poder conseguir esos objetivos.
El primer objetivo, que era el de reducción de costes y mejora de del comportamiento de los sistemas, pues tiene un primer objetivo que tiene que ver con los paneles fotovoltaicos. En este caso, se persigue la alta eficiencia y aquí se hace los diferentes caminos, se centra sobre todo en las diferentes tecnologías. Tecnología de silicio, perovskitas, con un papel muy importante. Otras tecnologías de capa fina, no perovskitas. Para cada tecnología se establecen unos objetivos o unos indicadores a tratar de conseguir. En algún caso son numéricos. Pues por ejemplo, se habla de que las tecnologías de capa fina pues deberían estar en 5 años en las eficiencias en las que están ahora mismo el silicio cristalino, por ejemplo. O para para los tándem, por ejemplo, se habla, es un criterio más de mercado, pues poder alcanzar el 5% del mercado en 2030, por ejemplo. Claro, este es el resumen del resumen. Cuando se publica la agenda, pues veréis que se ha tratado de poner números cuantificables en cada una de las para cada uno de los objetivos y los roadmaps. Y bueno, creo que eso va a permitir luego también a la hora de establecer los criterios y las prioridades, pues va a permitir tener un camino, ¿no? Para las administraciones y para Europa. El segundo objetivo de este Challenge 1 tiene que ver con reducción del LCB. Y la reducción del LCB, muy importante, más allá del panel. Normalmente nos centramos mucho en el panel, pero bueno, el LCB al final es la suma de muchos factores. Tienen que ver con, pues eso, desde producción, tiempo de vida, costes, operación y mantenimiento, CAPEX, OPEX y producción. Bueno, pues al final, un poco lo que nos dice la agenda es que no nos fijamos solo en el módulo, que vayamos más allá. Así que, bueno, hay un roadmap 5, que en este caso es el BOS y la mejora de la producción. Este en concreto es el que el que lideré yo a nivel europeo, con la participación también de otras personas aquí presentes en la asamblea de hoy. Y por último, el tercer objetivo tiene que ver con la digitalización. La digitalización al final pues conlleva muchas oportunidades en el sector fotovoltaico, yo diría que en toda la cadena de valor. La digitalización, por ejemplo, a nivel de fabricación, con conceptos de industria 4.0, mejorando al final los throughputs y la capacidad de fabricación de las líneas, introduciendo temas de calidad en línea, por ejemplo, a través de digitalización. Y luego, por supuesto, digitalización en los sistemas fotovoltaicos, quizá más ligada a la operación y mantenimiento o incluso a la propia gestionabilidad de los sistemas, ¿no? El segundo objetivo era el que tenía que ver con, objetivo no, el challenge, el reto, tenía que ver con mejoras en la fiabilidad de los sistemas, en el tiempo de vida y en la sostenibilidad. Aquí tenemos únicamente dos objetivos. El primero tiene que ver con la circularidad y sostenibilidad de la solar fotovoltaica. Ir introduciendo estos temas también en las tecnologías a lo largo de toda la vida útil de la planta, de todas las etapas y de toda la cadena de valor. No solo en el panel, se habla de también tener en cuenta estos objetivos en los diferentes componentes, estructuras, inversores, etc. Y aquí los roadmaps son 5, reducir el impacto de materiales, procesos, reutilizar, reciclar y recuperar, o sea, las 3-4 res o 4 R's, y luego, bueno, tecnologías sostenibles para la fabricación, pues sobre todo teniendo en cuenta un poco ir a componentes no críticos, comunes en el mundo, reducir la cantidad de componentes, reducir la energía que se emplea en la fabricación de los diferentes componentes. Y por último, el roadmap 5 tiene que ver con la adaptación, bueno, algo que nos va a llegar en breve, que es el que además casualmente me lo habréis oído alguno de vosotros también explicar a mí, tiene que ver con estas iniciativas europeas de Ecolabeling y Eco-Energy Labeling, que nos van a venir muy, muy, muy rápidamente, así que habrá que adaptarse y ver cómo evolucionar a nivel de diseño, incluso cómo tienen que evolucionar los diferentes componentes. El objetivo 2 tiene que ver más con el tiempo de vida, asegurar la calidad de los diferentes componentes y sistemas fotovoltaicos a lo largo de la vida útil de la planta y también tener en cuenta la bancabilidad de las diferentes tecnologías e innovaciones que vayan saliendo al mercado.
decían, para mejorar la bancabilidad, por supuesto, la mejor forma es evitar problemas durante la vida útil de la planta o de los componentes. Y para eso, bueno, pues con una estrategia de detección de fallos eficiente, bueno, pues se puede conseguir. Se habla sobre todo como objetivo el de mejorar el yield, la producción de los sistemas fotovoltaicos, y tratar de reducir las incertidumbres en las previsiones de esa energía. Y se destaca en este caso el proceso de compra como un punto importante en el que probablemente los compradores exijan una serie de garantías y de calidades más allá de lo que tienen en los estándares, ¿no? El ejemplo puede ser, pues el estándar igual me dice de pérdida de potencia en paneles del 20% al de 20 años, bueno, pues igual los compradores vamos a estar en disposición de poder pedir más garantías, más calidades a los diferentes componentes. Los tres roadmaps de este objetivo, pues el primero tiene que ver con la calidad y asegurar el tiempo de vida y la fiabilidad durante toda la vida útil de la planta y de los componentes, mejorar el performance y la fiabilidad de los sistemas y, por supuesto, mejorar y aportar bancabilidad y garantías a los diferentes componentes y tecnologías que vayan desarrollándose. El tercer challenge tiene que ver con la integración de fotovoltaica en diferentes aplicaciones, aprovechando las capacidades que da la sola fotovoltaica de modularidad, de cercanía, de adaptabilidad, de flexibilidad en cuanto a diseños, formas, tamaños. Bueno, toda esa flexibilidad, toda esa capacidad que produce o que provoca o que aporta la sola fotovoltaica puede ser perfectamente aprovechada para integrar paneles en diferentes componentes y usos. Y aquí vienen seis aplicaciones muy concretas: fotovoltaica en edificios, contribuyendo sobre todo a edificios casi cero o incluso positivos a medida que vayan pasando los años; fotovoltaica en el transporte, en los vehículos. Bueno, pues la fotovoltaica al final, con la llegada del vehículo eléctrico, bueno, pues va a suponer un aporte a la electrificación de ese vehículo y va a suponer una extensión de la autonomía de los vehículos eléctricos. Fotovoltaica en el entorno agrario o en el entorno... Bueno, aquí José Donoso al principio ha comentado que deberíamos ir más allá del tema agro y hablar más de bio. Yo estoy de acuerdo. Bueno, en este caso lo que se contempla en este roadmap tecnológico es la agrifotovoltaica, combinar el uso agrícola y la producción de energía en el mismo espacio. El roadmap 4 tiene que ver con la flotante, una tecnología emergente, pero que ya está en el entorno de los 2-3 gigavatios de capacidad instalada a nivel mundial, con lo cual deja de ser ya un nicho y se convierte en una oportunidad también en España, en interior y bueno, en zonas cercanas a puerto. Y ya a medida que vayan pasando los años, probablemente pues vaya ocurriendo lo mismo que con la eólica, que se vaya más a estructuras offshore. Pero bueno, yo creo que para eso todavía estamos lejos. El quinto roadmap estaría relacionado con integración de fotovoltaica en diferentes estructuras, infraestructuras, en ciudades, en transportes, bueno, lo que es lo de barreras de sonido, lo que se os ocurra. Y por último, y este bueno, nos puede sonar pues porque todo el mundo tiene una calculadora en casa con las celulitas pequeñas ahí de capa fina, bueno, pues tiene que ver más con la captación de energía en aplicaciones que requieran poca potencia. Pueden ser interiores, pueden ser alimentación de sensores, pueden ser calculadoras, pueden ser diferentes usos, ¿no? Bueno, pues eso es otra de las líneas. Voy terminando ya, ¿eh? El reto 4 tiene que ver con la integración de fotovoltaica en el sistema energético actual y, bueno, el papel que va a tener la fotovoltaica, el cómo tiene que contribuir a hacer más robusto, más fuerte el sistema energético de los diferentes países. Aquí se habla sobre todo de, bueno, hay dos objetivos. Bueno, un objetivo, este sería la integración del sistema energético y los roadmaps, bueno, pues aportar mayor inteligencia en el control distribuido, mejorar eficiencias mejoradas para la integración de fotovoltaica en redes de continua. Esto, bueno, tiene que ver un poquito con el escenario que se prevé de que cada vez va a haber más consumos en continua y no tantos en alterna. El roadmap 3 tiene que ver con la hibridación de la fotovoltaica con otras tecnologías, en este caso con eólica o con hidro, incluyendo además sistemas de almacenamiento, baterías, se habla también del hidrógeno, pilas de combustible, etc.
El cuarto tiene que ver con cómo puede la fototeca aportar a las comunidades energéticas, a la agregación de energía y a las VPPs, a las Virtual Power Plants. Bueno, en este caso pues, se trata de desarrollar sistemas, soluciones que, en los que posicionen a la fototeca como un elemento clave en estos diferentes elementos de la red eléctrica. Y por último, el quinto roadmap tiene que ver con la interoperabilidad a nivel de comunicación y operación con el resto de redes smart y renovables. Bueno, no entro mucho más en el detalle, ya podréis acceder al documento cuando esté definitivamente publicado. El último objetivo, el último reto, perdón, es este que decíamos que es menos tecnológico, tiene que ver con aspectos socioeconómicos, sociales. Bueno, y aquí tenemos dos objetivos. Uno de ellos es incrementar la percepción de los beneficios que trae la fotovoltaica en general. Esto se hace, básicamente se centra en que la fotovoltaica al final puede ser o es accesible a todo el mundo, a nivel personal, a nivel empresa, casi cualquier persona, cualquier empresa puede decidir instalar paneles solares en sus cubiertas o en sus edificios o en sus tierras. Es decir, hay un criterio ahí de universalidad que hay que aprovecharla y hay que tratar de difundir este hecho entre toda la sociedad. Y un segundo camino tiene que ver más con la capacidad que tiene la fotovoltaica de poderse integrar en las ciudades. De hecho, es la tecnología que mejor integración tiene en todo lo que tiene que ver con edificios, infraestructuras de transporte urbanas, vehículos, etc. Bueno, hay que tratar de aprovechar también y de difundir este hecho. El segundo objetivo es más económico y, bueno, se centra mucho sobre todo además del PIB que puede generar la actividad solar fotovoltaica en los diferentes países y regiones, pues bueno, en un escenario en el que la industria vuelva otra vez a Europa en toda la cadena de valor, pues se van a generar muchísimos puestos de trabajo, tanto en las fases de fabricación como en las fases de instalación. Se hablan de cientos de miles de puestos de trabajo y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que poner las bases para llegar hasta ese objetivo. Termino ya un poco comentándoos cómo está ahora mismo el estado de la agenda y cuáles van a ser los siguientes pasos. Bueno, ahora mismo hay un resumen ejecutivo online que se puede descargar en la página de la plataforma europea, al menos, no sé si en otros links, pero ahí por lo menos sí. Comentaros también que ha habido reuniones de la comunidad científica con Europa, con la DGRTD, con la DG Clima y con la DG Energy. Nos han dado feedback, sugieren una versión reducida, es decir, al final haceros cuenta de que la agenda al final va a tener, no sé, del orden de 100 páginas más o menos, igual alguna más. Bueno, pues obviamente hay que tener tiempo para leerla y para ir analizándola, así que nos sugieren que hagamos una versión reducida para personas importantes, para personas que tienen poco tiempo para leer. Bueno, se está en ello ahora mismo, se está trabajando en esta agenda reducida. Nos han reconocido que, bueno, eso es importante, que han hecho una lectura crítica y, bueno, los topics que hemos identificado y que están reflejados en la agenda, bueno, son los que tienen que ser. Parece que están todos los topics cubiertos. Nos sugieren, por ejemplo, una actividad muy importante. Hemos dicho que la fotovoltaica se integra en diferentes sectores, en muchos sectores, en casi todos los sectores de nuestras vidas. Tenemos que hacer una actividad muy importante de hablar con estos sectores, de saber un poco cuáles son sus especificaciones, qué es lo que quieren, y de trabajar con ellos para integrar la fotovoltaica en esas aplicaciones. Desde el edificio, que ya se viene haciendo tradicionalmente, hasta el vehículo, bueno, todas las que hemos ido explicando. Un tema importante que no hemos comentado hasta ahora, incluir la pobreza energética y el papel que puede jugar la fotovoltaica en tratar de reducir esta pobreza energética. Bueno, pues nos piden que probamos que lo incluyamos en estos aspectos más socioeconómicos, más sociales.
reforzar el mensaje de que la sostenibilidad es clave para la fotovoltaica, por supuesto, y bueno, en los siguientes pasos ahora mismo en los que se está, ahora mismo se está tratando de compartir nuestra visión, la visión de la comunidad científica con el Joint Research Center de fotovoltaica, que también es un organismo que depende de la Comisión Europea. Como os decía, se está trabajando en la agenda ejecutiva, en el resumen ejecutivo de la agenda, tratando de destacar los mensajes clave, y bueno, se quiere tener determinada para el 1 de abril, de tal forma que pueda ser utilizada como referencia a la hora de preparar pues feedback para esta consulta pública que ha lanzado la Comisión Europea sobre el Solar Communication. Y bueno, se están pidiendo, igual alguno de vosotros os ha llegado algún correo pidiendo o solicitando formatos, imágenes, bueno, pues que permitan un poco darle un aspecto visual más interesante a la agenda. Y esto es todo. Nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, si tenéis preguntas, no sé Paula, si las preguntas se pueden hacer ahora o las dejamos para el final del todo. Hola Eduardo, pues mira, justamente por el tema de que estamos un poco con tiempo reducido, básicamente porque no queríamos hacer una sesión, una asamblea que durase 3 o 4 horas. Pues bueno, por el tema de las preguntas, sí que bueno, animamos a los interesados a enviar preguntas directamente a los ponentes en este caso, o si no a través de Fotoplan. Sí que es verdad que si luego a posteriori tuviésemos un poco más de tiempo para realizar preguntas, claro, obviamente se abre la opción a poder realizar preguntas, pero justamente para intentar ahora cumplir con los tiempos, que vamos ahora un poco justos porque empieza justo ahora el tiempo de descanso de estos 15 minutos, pues ahora mismo no, simplemente para acogernos al tiempo, ¿vale? Pero de todas maneras, muchísimas gracias, Eduardo, por esta información de la ESRIA, súper importante obviamente para nuestro sector, y fechas, igual que con lo del PERTE, a tener en cuenta, estar atentos a ver cuándo el documento final va a salir, pero sí que habías comentado que nos podemos acceder al resumen. Con el resumen ejecutivo, sí. Y el resumen del resumen es que este documento al final, ¿no? O sea, es muy importante porque es la base de, como lo hemos comentado, de los futuros programas de trabajo que lanza la Comisión Europea y de los futuros programas de trabajo que lanzan a nivel estatal, pues... Exacto. Bueno, pues, exacto, no, no, básicamente estrategias, líneas de estrategias. Es muy importante, vamos. Y bueno, claro, yo claro. Sí que os puedo comentar que, al menos desde Tecnalia, que lo hemos analizado un poco en detalle, pues creo que contiene, de verdad, en lo que estamos prácticamente todos trabajando e investigando, vamos. O sea, que yo creo que hay... No nos hemos dejado nada, pero bueno, si alguno tras la lectura pues, identifica algo que no está, pues bueno, siempre se puede comentar. Vale, pues muchísimas gracias, Eduardo. Te corto así porque voy a resumir un poco esta parte que me tocaba a mí, básicamente las actividades de la plataforma. Lo voy a intentar hacer lo más corto posible para poder bueno, disfrutar de ese descanso un poco menos de 15 minutos, pero bueno, cortito, pero necesario para luego obviamente continuar con la asamblea, con las mesas de debate que son bastante interesantes. Entonces, bueno, simplemente para resumir, para hacerlo bastante rápido, pues bueno, os voy a contar un poco los objetivos y los trabajos que hemos estado realizando desde la plataforma. Como bien os he comentado antes por la mañana, tenemos un nuevo logo de la plataforma, mucho más fresco, más renovado, una nueva página web con nuevas... Pues bueno, con una nueva distribución a la que podéis acceder, y bueno, pues también hemos establecido una serie de nuevas colaboraciones con otras plataformas y otros grupos, como es el GIEC, el Grupo de Plataformas de Economía Circular, o el PT, que es la Plataforma de Tecnología Española de la Construcción. Todavía estamos en contacto para ver ese tipo de diferentes modos de colaboración que podemos tener con ellos. También comentamos que, bueno, que el año pasado una de las actividades que estuvimos haciendo ha sido la participación a través de jornadas tanto en el Foro Solar de UNED de 2021 como en Genera 2021, organizando pues, bueno, una serie de ponencias a las cuales podéis acceder a través de los links que aparecen en las presentaciones, que van a estar disponibles. También hemos desarrollado pues, bueno, nuevas formas de participación a través de las cuales los socios pueden de manera activa estar más pues, bueno, activos, más en contacto con la plataforma y bueno, al final con el sector fotovoltaico a nivel sobre todo nacional.
Tenemos un canal de YouTube que es a través del cual se emiten nuestros webinars técnicos, que tienen una periodicidad de cada 3 semanas más o menos, donde se hablan de diferentes temas técnicos. Recordamos que hay todos los webinars técnicos están disponibles en nuestro canal de YouTube. Hay una lista de reproducción de webinars técnicos, entonces ahí es fácil, se accede bastante fácil. Y bueno, el canal está creciendo bastante con el tema de los suscriptores y todos los eventos que hacemos. Recordamos a los asistentes que, bueno, que se pueden enviar preguntas directamente a los ponentes en el mismo enlace de inscripción a los webinars, y también se pueden hacer propuestas de ponentes y de temas específicos en los que, bueno, pues se quiera participar, o a lo mejor se piense que se tiene, pues bueno, tema para poder estar dentro de esta serie de webinars técnicos. También hemos desarrollado un boletín de noticias de carácter mensual, pues bueno, donde tenemos diferentes secciones. Y también, de nuevo, se pueden enviar propuestas y notas, información a Photoplat directamente para que puedan estar incluidas dentro de este mismo boletín. De nuevo, recuerdo que este envío de propuestas se puede hacer a través de este link que tenéis en la página web, que tenéis en la presentación. También otro tema a través de la cual los asociados pueden participar es a través de, pues bueno, de una serie de proyectos. Hemos tenido peticiones de alguna entidad a nivel nacional y no solamente nacional que nos pregunta sobre las capacidades que tenemos en España en relación a, bueno, ciertos temas relacionados con el sector fotovoltaico. Entonces, de ahí que vayamos a realizar una petición próximamente sobre los nuevos proyectos en los cuales nuestros socios están. Es una petición que hacemos de carácter anual, pero la revisión, la actualización de este año la realizaremos ahora, dentro de poco, básicamente. Y estos mismos proyectos también es importante porque van a estar incluidos dentro del documento que se elabora de manera anual desde la plataforma de situación de la industria y tecnología fotovoltaica, y también, si se considera por parte del asociado como por parte de la Secretaría Técnica, habría posibilidad de presentarlos a través de los webinars técnicos que os he comentado. Y también, pues bueno, a la búsqueda de, quizás también se buscan en algunos proyectos, pues bueno, colaboraciones futuras, colaboraciones con alguna entidad. De ahí que, pues bueno, desde Photoplat hayamos elaborado una herramienta propia nuestra a través de la cual los socios pueden mostrar su interés en crear colaboraciones. Está directamente en nuestra página web, en socios, oportunidades de colaboración, donde se pide que se rellene un formulario con todos los datos de contacto del proyecto, un poco desarrollar el proyecto, lo que se busca y toda esa información relacionada. Esto es básicamente el formulario, lo que veis en pantalla, y ya está habilitado ese formulario donde se pueden ver estas muestras de interés de formar colaboraciones. Ya tenemos un par ahí puestas, pero de nuevo digo que es un formulario que se completa. Nosotros desde la Secretaría lo revisamos y lo colgamos luego en la página web, y obviamente contactaríamos con las personas que quizás consideramos relevante, o si no directamente permitimos a los socios contactar con los proyectos o con las personas de que estén buscando colaboraciones. También esta misma oportunidad de colaboración se establece a través de BIEC, que, como hemos dicho, es una colaboración que hemos establecido este 2021, que es el grupo de interplataformas de economía circular, donde hay varias plataformas, pues bueno, que el tema de economía circular es bastante importante para ellas, y para nosotros, para la tecnología fotovoltaica, creemos que también es bastante relevante. Tenemos dos herramientas de colaboración conectando para la economía circular y formación de consorcios y proyectos I+D. Os animo a que visitéis la página web del GIEC, que, como ya lo podéis ver, hay una propia sección que dice conectando, donde estas dos herramientas están disponibles, ¿vale? Luego también otro tema importante que va a surgir de la plataforma este año, pues bueno, es la nueva documentación Photoplat, que simplemente se ha reestructurado porque nos habíamos dado cuenta desde el comité ejecutivo que había solapamiento en algunos documentos. Entonces hemos hecho una redistribución con unos nuevos índices donde nos vamos a centrar sobre todo en cuatro documentos principales. Uno de revisión bianual, que es el plan estratégico, pero los otros documentos, pues bueno, estudio de mercado y plan de internacionalización, situación de la industria y tecnología fotovoltaica, y pues bueno, un documento específico en función de la temática más relevante de ese año. Este año
por estar en boca de todos, básicamente hemos determinado que el tema de este documento va a ser, pues bueno, los aspectos socioambientales de nuestra tecnología fotovoltaica, que publicaremos próximamente. De todas maneras, en la página web de Fotoplat, en la sección de documentación, podéis tener acceso a todos los documentos que hemos elaborado desde la plataforma años anteriores. Y estos nuevos documentos estarán en esta sección. Os recuerdo también, aquí ya es la última parte, os recuerdo también que tenemos diferentes grupos de innovación, ¿vale? Donde podéis involucraros, os podéis añadir, donde se tratan temas, pues bueno, específicos, que podéis ver ahí en el mismo diagrama de cada uno de estos grupos de innovación. Os animamos a participar y luego también a si tenéis alguna propuesta de jornada, evento, webinar, documento, estudio quizás o algo por el estilo, que no dudéis en mandarnos estas propuestas a la plataforma, se estudian y se analizan y luego obviamente os daremos respuesta. Entonces, bueno, sin más, os dejo aquí. Vamos a dar, pues bueno, como hemos empezado un poquitín así tarde, vamos a dar 10 minutos antes de la próxima mesa. Empezaremos la próxima mesa sobre innovación e impacto socioambiental fotovoltaico. La iniciamos a las 11:35 en vez de a las 11:30. En ella vamos a contar, pues bueno, con Santiago Martín Barajas, con Laura Méndez y con Alejandro Lavanda, y va a moderar Ana Huidobro, también secretaria de la plataforma. Pues nada, en 10 minutos nos vemos y bueno, comenzaremos la sesión con eso, con la mesa de debate. Hasta ahora.
Bueno, vamos a continuar con la asamblea. Este ha sido un muy breve descanso, pero bueno, para poder estar dentro de los límites de tiempo, aunque ya llevamos 5 minutos un poquito tarde. Pero bueno, sin más, vamos a dar comienzo a la siguiente mesa, a la primera mesa de debate de la asamblea que hemos organizado desde Fotoplat. La primera mesa de debate se llama trata sobre los temas de innovación, impacto socioambiental fotovoltaico, y para ello vamos a contar con Ana Huidobro de Tecnalia como moderadora y 3 ponentes expertos de este tema. Entonces, que Ana nos va a presentar. Voy a dejar de compartir pantalla y cuando quieras, Ana. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Ana Huidobro, trabajo en el grupo de sistemas fotovoltaicos de Tecnalia y también llevo la Secretaría Técnica junto con UNED. Mi función en esta asamblea es presentar la mesa de debate innovación e impacto socioambiental fotovoltaico. La introducción a esta mesa la ha hecho bastante, ya la ha hecho José Donoso al principio de su presentación. Si alguno no la ha visto o se ha conectado más tarde, os invito a que luego la veáis en el canal de YouTube. Y entonces, bueno, voy a comenzar diciendo que desde Fotoplat tenemos un grupo de trabajo de aspectos socioambientales que tiene como objetivo pues trabajar principalmente desde el punto de vista de la tecnología pues en la implicación y en el impacto de las plantas fotovoltaicas y que tienen en el medio ambiente y en otros aspectos sociales relacionados con su desarrollo. Así también como trabajar en la economía circular y en el reciclaje. Entonces, bueno, ahora contamos con 3 ponentes de nivel que nos van a, de alguna forma, validar o dar sus opiniones en este tema. Contamos con Santiago Martín Barajas, que es director de la profesora de Ingeniería Ambiental EMAT. Santiago Barajas es ingeniero agrónomo, es experto en estudios de impacto ambiental, ordenación territorial, restauración de áreas degradadas y es muy activo en diferentes asociaciones ecologistas. A su vez, contamos también con Laura Méndez, que es Senior Technologies en la empresa Urín Capibí. Tiene 20 años de experiencia trabajando en proyectos, algunos de I+D, del sector fotovoltaico, abarcando toda la cadena de valor de los módulos, desde la producción de silicio, que es sobre lo que más ha trabajado, fabricación de células y módulos, hasta el reciclaje. También ha trabajado en desarrollo de proyectos e instalaciones, desde pequeñas instalaciones de autoconsumo a parques fotovoltaicos de tamaño grande. Y el tercer ponente es Alejandro Lavanda, que es director de Regulación y Estudios de UNED. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Regulación del Sector Eléctrico por la Universidad ICAI, de comillas. Sin más, os doy paso. Bueno, comentaros que tenemos 4 preguntas planteadas. Como no hay mucho tiempo, os pido que seáis concisos y breves. Cualquiera de vosotros podéis contestar el que considere oportuno. Y bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué están haciendo actualmente las grandes instaladoras para lograr la sostenibilidad del sector fotovoltaico y una percepción social positiva de la tecnología fotovoltaica? Cualquiera, el que quiera. ¿Qué quiere empezar? Bueno, pues si queréis empiezo yo mismo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por plantear esta mesa que yo creo que tiene un tema muy interesante y sobre todo de creciente actualidad. Al final estamos desplegando y vamos a desplegar muchas instalaciones fotovoltaicas en suelo en los próximos años. Esta es una tecnología que ha avanzado mucho en cuanto al coste, la eficiencia de los módulos, el peso de los módulos y ahora, digamos, está en un proceso muy evidente también en el que la forma de desarrollar los proyectos de implantación de estas centrales
está experimentando una evolución y está cambiándose la forma de plantear los proyectos en cuanto a los beneficios sociales que dejan en las comunidades en las que se implantan y la forma de integrarlos en el entorno natural en el que se construyen. Esto es una transformación tanto necesaria como inevitable. Al final vamos a desplegar, como digo, cientos de instalaciones en los próximos años. Debemos cumplir con unos objetivos de introducción de fotovoltaica de aproximadamente 20 y tantos gigavatios de aquí al 2030. Y al final, en un contexto además de grandísimo interés por parte de diferentes actores nacionales e internacionales de desarrollar plantas fotovoltaicas en nuestro país, desde UNEF entendemos que la única alternativa viable, o dicho de otra forma, la gran ventaja competitiva que puede adquirir un desarrollador es aplicar este tipo de enfoque de beneficio social, de creación de valor compartido con las comunidades. Y esto se puede lograr desde muchos ejes, pero bueno, podríamos resumir en tres patas, en medidas en tres ejes distintos. Uno sería el eje social, es decir, dejar un gran beneficio social y económico al proyecto. Se genera empleo en la fase de construcción, que debe ser en su gran mayoría local. Debe generarse el que se genera en la operación también debe ser en su gran mayoría local. Se deben hacer, en mi opinión o en nuestra opinión, establecer una relación de colaboración con las autoridades municipales y los grupos de interés locales para que se generen esas alianzas y que el proyecto tenga un impacto evidente positivo en la comunidad. Por la parte ambiental existen multitud de medios de construcción y de plantear los proyectos con respecto a los la singularidad ambiental de la zona en la que se ubique, desde medidas de renaturalización como la instalación de nidales hasta medidas de integración como respecto a las masas arbóreas y demás. Y desde el punto de vista de la gobernanza, por supuesto, pues la mayor transparencia, el mayor diálogo con las asociaciones y los grupos de interés y evitar prácticas como la expropiación de terrenos, Y digamos una relación no transparente con las autoridades locales y los grupos locales, ¿no? Digamos que esos son los tres ejes en los que yo creo o desde UNEF entendemos que deberían ir las acciones y que están yendo ya las acciones del sector para desarrollar plantas, digamos, con criterios de creación de valor compartido y con respecto a esas tres vías, esas tres patas de lo que llamamos la sostenibilidad, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza. Y yo puedo corroborar lo que ha dicho Alejandro. Nosotros en el desarrollo de parques estamos considerando todos estos factores. Aparte de eso, podemos apuntar que hay en la fase de diseño, pues es importante buscar pues el mejor diseño posible. Es decir, que encontremos la forma de adaptarnos al medio que tenemos, pero manteniendo un factor de capacidad máximo. Que esto en plantas de suelo pues es más fácil porque siempre buscamos el menor coste y entonces esto va muy ligado al factor de capacidad. Pero en el caso del autoconsumo y el residencial, a veces esto no se está aplicando. Entonces no se tienen en consideración factores como sombreados, etcétera. Se hacen las instalaciones muy rápido y no se busca esa optimización de las instalaciones. Bueno, yo discrepo un poquito. Yo creo que con el boom de las fotovoltaicas que está habiendo en España, pues bueno, yo creo que en las empresas y las administraciones hay de todo. En las empresas y en las administraciones. Y algunas cosas no se están haciendo bien, como prueba el creciente rechazo social que se ha producido a las instalaciones solares fotovoltaicas. Cuando uno tiene un problema, yo creo que ahora lo tenemos, no hay que echar la culpa al otro, al de enfrente, hay que ver
qué es lo que hay que hacer para desmontar una serie de argumentos que se han dado para a favor, en contra de la energía solar fotovoltaica, una parte de los argumentos que son completamente falsos. Y eso no se ha hecho. O se ha hecho o se está haciendo poco. Se está empezando a hacer ahora, pero falta bastante por hacer. Y no solo es responsabilidad de empresas, y ya insisto que hay empresas y empresas, hay unas que actúan de una manera y otras que actúan de otra, y sino también por parte de administraciones, de las comunidades autónomas, sobre todo pues, que no han tenido criterios unificados en ese sentido. Han aprobado plantas hace 2 años que ahora no aprobarían. Por ejemplo, eso también genera un cierto desconcierto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay todavía mucho por hacer, pero que se puede, pues, que se puede conseguir. Y bueno, luego hablaremos de la parte que a mí más me toca, que no es el tema social, sino el tema de biodiversidad, donde creo que ahí os puedo hablar bastantes cosas. Digamos, pienso yo que esto forma parte de la rampa de aprendizaje. Digamos que estamos todavía en el comienzo, ¿no?, de este despliegue a gran escala de la fotovoltaica en España. Y yo espero, vamos, soy optimista, que los errores serán los mínimos posibles y llegaremos pues, a una situación en la que esa posición acabe por desaparecer. Bueno, no, desaparecer no, pero que no esté... Vamos a ver, primero yo creo que hay que aplicar el principio de prevención, ¿no? O sea, y ese no se ha aplicado. O sea, ha empezado a tirar para adelante sin tener en cuenta los problemas que podía haber. Y ahora mismo la situación que hay, que es una situación absolutamente irracional, es que aquí la última manifestación pública con bastante gente que ha habido ha sido contra la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. No ha sido contra las térmicas y las nucleares, lo cual es francamente preocupante. Algo no se ha hecho bien. Y no hay nada como asumir que algo no se ha hecho bien para que luego se haga bien. O sea, para poder empezar a remontar esta situación. Es cierto que se aprende al principio, pero también es cierto que es bueno ponerse, o sea, prever los problemas que puede haber, porque muchas veces se piensan las cosas solo a corto plazo, ¿no? No se valora, y hasta que no te cae el problemón, pues no vas a corregirlo. Insisto, hay empresas y empresas. O sea, yo trabajo para empresas donde se descartan proyectos de entrada sin necesidad de... No se lanzan los proyectos a ver si cuelan. ¿Me explico? Entonces, pues hay empresas y empresas. Pero que ha habido algo que no se ha hecho bien, yo creo que es evidente, como demuestra. Bueno, estamos en ello y por eso es esta mesa. La siguiente pregunta que os quería lanzar es si son compatibles, en vuestra opinión, las instalaciones de plantas fotovoltaicas con la biodiversidad. Y si consideráis que no lo fuesen, ¿cómo podrían serlo? Yo creo que esto es la que más me tocaba a mí. Vamos adelante, Santiago. Los estudios que estamos realizando, concretamente uno que hemos hecho para UNER, viendo la biodiversidad que había dentro y fuera de instalaciones solares fotovoltaicas que llevaban algún tiempo, viendo lo que hay dentro y viendo lo que hay fuera en un ámbito similar, pues demuestra que no hay afección sobre la biodiversidad. Pero primero, en primer lugar, para no afectar a la biodiversidad te tienes que situar en un sitio donde no exista una biodiversidad que se va a ver afectada por lo menos en la fase de obras, que eso es incuestionable. Entonces, es muy importante seleccionar bien el emplazamiento, buscar emplazamientos de escaso, donde haya escasa biodiversidad y escaso impacto. Eso no es difícil en nuestro país. O sea, yo recuerdo en una charla que hicimos con UNED, que decían, bueno, va a haber 30.000 megavatios en total de solar fotovoltaica en nuestro país.
Esos son más o menos 60.000 hectáreas. Bueno, pues fíjate, solo en regadíos tienes 4.500.000 hectáreas ya. O sea, fíjate si tienes para poner. Solo en escombreras, áreas degradadas, pues tienes otro tanto. Entonces, claro, si tú llegas a una de esas encinas, cortas la de esas encinas, cortas las encinas y metes la instalación solar, pues estás produciendo un impacto sobre la biodiversidad. Si tú lo haces en una zona degradada de escasa biodiversidad, pienso que estás produciendo una mejora ambiental evidente. Y además, obras son amores. O sea, y yo, por ejemplo, me estoy remitiendo al estudio de UNEP, donde sale que hay más biodiversidad o similar dentro de la planta que fuera, lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en una instalación solar fotovoltaica hay dos actividades muy impactantes sobre el medio que no se llevan a cabo. El muy impactante no quiere decir que sean innecesarias, aunque algunas sí, pero vamos, pero que son muy impactantes es así. Una es la agricultura, que es una actividad que será necesaria, pero que es muy impactante, y otra es la caza. En una instalación solar no se caza, y ahí ya no me meto si eso no es necesario, aunque mi opinión la tengo muy clara, ¿no? Entonces, claro, en un sitio donde no hay caza, no hay agricultura, que se esté cambiando la estructura del terreno cada X meses, pues puede convertirse en un auténtico refugio de fauna. La fauna, en general, si no se le molesta y si tiene las condiciones adecuadas, incluso la más reacia a la presencia de actividad humana, sí, vive en estas zonas. Y eso se ha demostrado en los estudios que hemos realizado para UNED, por ejemplo, pues, que dentro de las instalaciones pues, hay tejón, hay zorro, hay jabalí, hay cantidad de aves esteparias, que crían dentro de la instalación solar, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, los resultados ahí son tozudos, o sea, en las instalaciones hay bastante, son no solo compatibles con la biodiversidad, sino que en muchos casos pueden actuar como un refugio de biodiversidad. Y ya por último, hay un vídeo que está andando por ahí, que sale un lince ibérico andando por medio de una instalación solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha. Y el lince es una especie muy poco tolerante a la presencia de actividad humana, y le ves en el vídeo y va bien tranquilito. O sea, ¿por qué? Pues porque dentro de una instalación solar pues hay conejos, hay perdices, hay liebres, hay comida, no se le puede atropellar porque bueno, no pasan carreteras, etcétera, etcétera. En definitiva, y yo creo que además cuando los argumentos que se han dado, y con esto acabo, los argumentos que se han dado diciendo que afectaban a la biodiversidad y tal, desde organizaciones contrarias a la solar fotovoltaica, se han reducido, como podéis haber comprobado, se han reducido sustancialmente en los últimos meses. Sobre todo cuando se ha visto que no es verdad lo que estaban diciendo, no es cierto, o sea, y ahí la realidad es bastante tozuda. Pueden ser un auténtico refugio de biodiversidad. Hombre, conviene, pues por ejemplo, en sitios estamos poniendo cajas nido para favorecer aves rapaces pequeñas, eso pues, o sea, estamos actuando sobre aquellos elementos que son el factor limitante para que haya diferentes especies. Como ahí hay poco sitio para criar, les ponen las cajas nidos. Si les falta agua, les ponemos bebederos, o sea, charcas para beber. Se adecuan puntos de agua, que también favorece la biodiversidad, y ya te digo que se puede hacer que sean auténticos vergeles para la fauna. Vamos. Muchas gracias, Santiago. La etapa clave entonces sería, o sea, la etapa que tenía un impacto real sería la etapa de construcción. Que es donde tendríamos que prestar especial cuidado y lo que limita quizá muchas zonas, digamos que las deja fuera de las zonas viables para poner una instalación fotovoltaica, que es
bueno, etapa de construcción, claro, cada parque pues se construye de una forma determinada, que podemos ser muy respetuosos con el entorno, no hacer movimientos de tierras, no, digamos, tener el menor impacto posible. Lo que pasa que veo yo problemático es cuantificar ese impacto, porque es difícil de cuantificar realmente. Primero, respondiendo a la pregunta que se hace, como decía Santiago, hay ciertas condiciones particulares per se de la propia instalación fotovoltaica que condicionan a que la respuesta sea que son compatibles las plantas con la protección o con la conservación de la biodiversidad. Y son las que ha comentado él mismo. Pues un espacio cerrado, al paso de depredadores, pero que es permeable para pequeña fauna, que al final pues genera un espacio de tranquilidad para otro tipo de animales. Se respeta, no se mueve el suelo, obviamente va a tardar un tiempo desde la construcción en recuperarse en función de cuánto de intensa haya sido la obra, pero en principio no suele haber movimientos de tierra, las estructuras son hincadas, no se usa hormigón en el hincado, o sea, en la fijación de las estructuras al suelo. Al final son una serie de características que hacen muy posible que en pocos años desde la puesta en marcha se constituya una riqueza de especies en el interior de la instalación similar o superior, incluso superior en algunos espacios a la preexistente o a la existente en los alrededores. Y eso los estudios, como el que ha realizado Santiago, lo demuestran. También hay otro estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha en este sentido que acredita la recuperación del suelo y de la cubierta vegetal en pocos años desde la construcción de instalaciones solares fotovoltaicas en España. Y al final, además, hay que tener en cuenta que los procesos de evaluación ambiental se llevan de la mano de del Departamento de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas o del Ministerio, en los cuales evaluación ambiental y conservación de la biodiversidad interactúan, y al final las medidas que se establecen, ese tipo de medidas que llamamos compensatorias o correctivas, o llamémosla X, que acompañan al diseño de la instalación, pues son centradas en la promoción o el fomento de cierta fauna o de ciertas especies en la zona concreta en la que estamos instalando la instalación, ¿no? Pues hablábamos de nidales, pero también hay muladares, refugios para reptiles, charcas artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, existen características principales y medidas adicionales que se pueden implementar que permiten que si se hacen las cosas bien y se elige el emplazamiento correcto, que también es un poco al punto al que va Santiago en la primera pregunta, pues se puede asegurar que al menos se respeta la misma biodiversidad que había y en muchos casos puede haber una biodiversidad mayor. Bueno, yo quería comentar, en la fase de obras pues hay un impacto evidente, pero ahí está la ordenación territorial y hay zonas en las zonas de interés natural no hay que meter instalaciones solares fotovoltaicas, entre otras cosas porque es innecesario, porque hay muchísimo espacio que no tiene ese valor natural y qué necesidad tienes de meterte ahí. O sea, a mí me parece un error promover una instalación solar fotovoltaica dentro de la red Natura 2000. Primero, porque va a generar afección. Segundo, porque le va a generar problemas al promotor, claramente, porque le va a costar que se lo aprueben, a lo mejor se lo tumban después de un año y pico de tramitación, o no se lo tumban y luego tiene problemas de que tiene que tomar medidas para arriba y para abajo. Entonces, en ese sentido, lo mejor es elegir, insisto, hay millones de hectáreas en nuestro país donde no se genera impacto alguno. Luego, una cosita que quería comentar, de que ha dicho Alejandro, no en pocos años, en un año. O sea, nosotros lo que hemos notado es que la fauna es que, vamos, rápidamente, lo hace, o sea, rápidamente toma esos territorios. O sea, a mí me hizo gracia, hemos colocado, mira, pongo un ejemplo tonto, en una instalación solar fotovoltaica en Totana, hemos colocado cajas nido. En
noviembre de este año. Bueno, es que estamos en febrero y ya las han ocupado. O sea, es que, vamos, han ocupado algunas ya en 3 meses y todavía no ha empezado la época de cría realmente. Entonces, afortunadamente, la fauna se adapta relativamente rápido. Al final, una instalación solar fotovoltaica pues no deja de ser un pastizal erial con instalación solar, pero donde viven aves esteparias, donde viven una serie de fauna. Si encima tienes charcas y similares, pues aumentas la biodiversidad. Si tienes sitios para que puedan criar las especies, aumentas aún más la biodiversidad. Y yo creo que incluso los que se oponen a las instalaciones solares han bajado mucho el rechazo en este sentido. O sea, esto es bastante, bastante claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, y estoy viendo aquí, yo no sé, hay una serie de preguntas en el chat. ¿Lo respondemos o eso? Sí, bueno, quería que terminarais con esta pregunta. La siguiente. Bueno, pues eso, yo acabo muy rápidamente. ¿Es compatible una instalación solar fotovoltaica con la biodiversidad? Si está situada en una zona de medio o escaso valor natural, no solo es compatible, sino que si se hace una buena gestión en la misma, puede ser positiva para la biodiversidad. Así de claro. Gracias, Santiago. Vamos a terminar, vamos a seguir con las preguntas que teníamos previstas y luego, si da tiempo, contestamos a las preguntas de los participantes. La siguiente pregunta es sobre desarrollos tecnológicos. ¿Qué desarrollos de I+D+i se están realizando para hacer que estos parques fotovoltaicos sean más sostenibles? ¿Y qué necesidades se deberían de cumplir para conseguir estos objetivos sostenibles? No sé quién quiere contestar. Pues es una pregunta un poco... Sí, Laura, si tienes algún tipo de conocimiento más técnico, si no... Podemos apuntar que la eficiencia de los módulos que se van usando y los que se usarán en los próximos años cada vez es más alta. Las estructuras, como decía antes Alejandro, pues son más livianas, van hincadas. Es decir, se está reduciendo todo el consumo de materiales por vatio pico en las instalaciones. O sea, que en ese sentido son desarrollos tecnológicos, no de I+D específicamente, pero... porque son módulos que están en el mercado, pero cada vez pues, la huella del propio sistema, tanto de los módulos como del BOS, del balance del sistema, pues es cada vez menor. El peso de los paneles se ha reducido muchísimo en los últimos años, es decir, la cantidad de material que va en cada panel. También con los nuevos sistemas de seguimiento se está reduciendo bastante la ocupación del espacio. Estamos teniendo plantas más compactas, que luego se permiten adaptarlas también a entornos donde se deban respetar algunos espacios naturales, y sí que hay plantas que permiten un seguimiento más cercano. Y luego, por supuesto, se está investigando en compatibilidad de usos por la parte de la ganadería. Eso ya no tiene nada que ver tanto con la propia tecnológica, con la tecnología del módulo, pero sí que se están evaluando. Hay proyectos sobre compatibilidad de usos, tanto ganaderos como agrícolas. Y eso es, en ese sentido sí que con mayor o menor impacto ambiental puede haber, obviamente, ya estamos compatibilizando con una actividad humana, por lo tanto estamos perdiendo biodiversidad natural en ese sentido, pero por otro lado podemos estar ganando impacto social positivo en las comunidades en las que nos ubicamos, ¿no? Y eso sí que hay desarrollos de agrovoltaica y de qué tipo de especies pueden convivir con las plantas o con los paneles fotovoltaicos y qué tipo de estructura de paneles son más compatibles con según qué cultivos y demás. Bueno, yo quería comentar al respecto. Yo no acabo de entender mucho ese interés en compatibilizar con agricultura y ganadería en las instalaciones solares fotovoltaicas. Yo creo que es una respuesta a algunas cosas que se dicen por ahí que son absurdas.
por parte de los retractores de la fotovoltaica. Se dice que afecta a la soberanía alimentaria al perder suelo agrícola y ganadero. Vamos a ver. En nuestro país, el 75% de la producción hortofrutícola se está destinando a la exportación. Nuestro país es el primer exportador, eso hablo para la agricultura, es el primer exportador mundial de carne de cerdo y el quinto exportador mundial de carne en general. O sea, que de soberanía alimentaria, nada. O sea, así de claro, nada. ¿Qué ocurre? Yo, la utilización de ovejas en las instalaciones solares fotovoltaicas no es para, a mi entender, no debe ser para favorecer la ganadería, que no le hace falta. Debe ser porque es una forma de controlar la altura de la hierba. Y eso sí está muy bien, porque lo que es una auténtica barbaridad es usar glifosato, o sea, herbicidas, para controlar la hierba dentro de una instalación solar. Aparte que eso, en cierto modo, se la acaban tragando los operarios que viven allí, o sea, que trabajan en la instalación solar. Entonces, lo que hace falta es, o sea, la ganadería, que cada vez se está usando más, las ovejas concretamente, que son las que se pueden usar dentro de una instalación solar, no otras especies, las ovejas pues son necesarias para controlar eso. ¿Y qué ocurre? Que una instalación que tiene 1.000 hectáreas, pues le van a caber 1.500 ovejas, tranquilamente. Y además es que hay que hacerlo así. Entonces, pero tampoco hay que obsesionarse con que sea compatible con la agricultura y la ganadería las instalaciones solares, porque no es necesario. O sea, es que yo creo que hay que ganar el discurso, por lo menos en muchos temas, a los que se están oponiendo a las instalaciones solares fotovoltaicas. Cuando a mí me dicen, es que el paisaje, bueno, pues mira, ahí no te puedo decir nada, porque, bueno, eso es para el gusto, los colores, y sí, un efecto sobre el paisaje sí que tiene una instalación solar, es que eso es incuestionable. Pero, hombre, argumentos de soberanía alimentaria, joder, es que eso... Hay que decir, no, mire, déjeme de eso. Hace poco, mira, y pongo, casi es una anécdota, pero es que salió publicada en los medios. Una persona que se opone a este tema, pero que tiene bastante prestigio, un investigador, diciendo que debajo de las placas solares se puede alcanzar en verano los 90 grados de temperatura. Yo digo, o sea, por eso las ovejas se meten debajo de las placas solares, para cuando hace calor, ¿no? Porque hay 90 grados debajo. Joder, es que esas tonterías, porque yo las definiría como tales, o digamos, o esas falsedades, hay que, digamos, desenmascararlas y responderlas. No adaptarse, no intentar decir, no, es que es combate. No, mire, es que eso es mentira, así de claro. Y le mandas una foto con unas ovejas debajo y ya está. Y así se ve. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, responder a todas aquellas cosas. O sea, por un lado, tener en cuenta que hay gente viviendo en el campo y que hay unos valores naturales, como es la Red Natura 2000, que no deben ser afectados por instalaciones solares fotovoltaicas. Y luego también lo que hay que hacer es desmentir las cosas que se están mandando, que son falsas. O sea, son falsas, además, así de claro. Y que además, curiosamente, cuando tú le presentas, es que hemos hecho este estudio y ya estos resultados. Dicen, vaya, pues ya no hablo de esto, ahora hablo del paisaje. Bueno, pues vale, pues hablas de otra cuestión. Y yo creo que en ese sentido hace falta difundir la verdad y la realidad. No es inventar milongas, ni mucho menos. Difundir lo que es real. Sobre la biodiversidad no hay ningún problema. Y de verdad, para mí, y estoy viendo que si agrovoltaica, no sé qué, tienen ahí debajo, mira, ¿para qué? Si sobra 1.000.000 hectáreas de regadío en nuestro país, ahora mismo. O sea, ¿para qué nos vamos a dedicar? Yo prefiero, de verdad, prefiero que las instalaciones solares fotovoltaicas estén con hierbecita debajo o arbustitos debajo, que el que se esté plantando dejando de plantar, que encima tampoco... No, si es que estáis viendo producciones que se tiran porque es que hay exceso de casi todo, por lo menos en nuestro país.
Entonces, lo de la soberanía alimentaria, que es de lo que hablan Naciones Unidas, casualmente en nuestro país pues es poco de aplicación, porque con los alimentos que se generan en nuestro país, pues hay para dar de comer a más de 200 millones de habitantes ahora mismo. Entonces, vamos a quitarnos estos mantras de encima y dedicarlos a lo que de verdad es, pues, a que es compatible con la biodiversidad. Y luego otro elemento, y con esto acabo, muy importante, y muy importante que yo no me canso de repetir, es, no es que estemos en una isla desierta que no hay electricidad y la tesitura es, ¿instalo una instalación solar fotovoltaica o no la pongo? Eso no existe. O sea, es, si tú no pones la instalación solar fotovoltaica, tú estás produciendo electricidad, estás produciendo electricidad con gas y nuclear. Y eso es así. O sea, no es solar fotovoltaica o nada. Es solar fotovoltaica o nuclear y térmica. Gracias, Santiago. La última pregunta trata sobre el tema del desmantelamiento de los parques solares fotovoltaicos y la reciclabilidad de los paneles. ¿Qué se está haciendo ya en estos dos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que os estáis encontrando? Y si es posible establecer criterios técnicos mínimos de codiseño de los equipos y componentes usados en la fabricación e instalación de plantas fotovoltaicas. Yo, si queréis, respecto a la última pregunta, el ecodiseño que lo han comentado anteriormente en esta asamblea, pues eso es una iniciativa que por parte de la Unión Europea pues lleva muchos años desarrollando, la introducción de las ecoetiquetas ya no solo en el sector fotovoltaico, en todos los sectores. Entonces eso lo veremos próximamente. Va a ser difícil porque pues no está claro si va a ser voluntario o va a estar dentro de la normativa, pero los criterios técnicos pues son bastante claros. La eficiencia, la velocidad de degradación de los módulos, es decir, la calidad que tienen los módulos que instalamos y de todo el resto de los componentes, pues la eficiencia de los inversores también, que no contengan sustancias tóxicas, por ejemplo. Todo ese tipo de aspectos, pues yo creo que son fácilmente definibles y eso está bastante avanzado. Hay una parte que es importante, que es el consumo de energía y las emisiones, la huella de carbono de los diferentes componentes, que pues eso tardará porque tiene que estar estandarizado para que realmente nos permita comparar entre unos equipos y otros. Pero vamos, que esto lo iremos viendo en los próximos años. Eso, bueno, y después hay dos aspectos más en el ecodiseño, que es la reciclabilidad y la reparabilidad de los elementos. Esto en el caso de los módulos, pues va a ser un tema importante también en los próximos años, porque bueno, el año pasado se recogieron en España unas 2.000 toneladas de módulos residuo y esto va a seguir aumentando los próximos años pues de forma muy rápida. Entonces tenemos que estar preparados para hacer frente a estos residuos. También es importante desde el punto de vista de la imagen. Es decir, si nos estamos proponiendo como una alternativa de transición verde, tiene que abarcar pues, toda la cadena completa, desde la fabricación, pero también hasta el fin de vida útil de todos los equipos que utilizamos. Y nada, pues no sé si alguien quiere intervenir. Sí, por parte de del desmantelamiento, bueno, las instalaciones tienen la obligación, no se va a autorizar el cierre sin un plan de desmantelamiento de la instalación, que debo devolverle al terreno en el que se instale a la situación original que se encontró, en el sentido de retirar los equipos y renaturalizar el espacio. Además, por la parte de la reciclabilidad, es cierto que la gran mayoría de los paneles fotovoltaicos en España están lejos de llegar al final de su vida útil, pero en otras
En otras latitudes sí que es más habitual, y el reciclaje de paneles existe, se puede hacer, es perfectamente viable. Al final el panel es un 80% en peso vidrio y aluminio, que son reciclables. El problema, digamos aquí, o el reto tecnológico, es recuperar los elementos que son más valiosos del panel, no tanto en la reciclabilidad en toneladas del residuo, y por supuesto en generar una industria logística que esté disponible y que debemos desarrollar en los próximos años para el momento en el que empiecen a desmantelarse las plantas de la primera generación, construidas entre 2007 y 2008. Ese es el reto ahora mismo que tenemos por delante, desarrollar esas capacidades industriales, ese reto logístico, ese sector logístico para la reutilización y reciclado de los paneles que llegan al final de su vida útil en plantas del suelo. Y ahí pues existen varias medidas que se están poniendo en marcha. El Ministerio de Transición Ecológica lanzó la manifestación de interés de economía circular y tenemos entendido que es voluntad del gobierno lanzar un PERTE de economía circular en el que puede haber fondos designados para este tipo de iniciativas. Bueno, como no vamos... vale, Santiago, venga, breve. No, que... Ah, que no querías hablar. He hablado antes más de lo que debía. Vale, vale. Y de esto quien controla son los compañeros y compañeras. Como no vamos muy bien de tiempo, para terminar, os pediría que cada uno dijerais una frase como un eslogan de lo que queréis transmitir en torno a este tema. Cada uno en su tema o en lo que más, lo que creo que mejor cada uno en su tema. Pero bueno, sentiros libres. Bueno, pues empiezo yo por seguir el mismo orden que al inicio. Como decía, hay un cambio cultural en marcha en el sector, pero como decía Santiago, no todo se hace bien. Por lo tanto, debemos aprender y aplicar las prácticas para asegurar que hacemos un desarrollo fotovoltaico que es aceptado por la sociedad y que no contrarrestamos este efecto de contestación social que se puede generar y que ya se está generando en zonas sobre todo de alta concentración de proyectos, pues a través de las mejores prácticas disponibles y el planteamiento de los proyectos con total transparencia con la comunidad local y que dejen un impacto positivo en las comunidades. Debemos ir de la mano de la comunidad local y el impacto social que generemos debe ser el mejor posible. Además de, no debemos salir de nuestra zona de confort y plantear los proyectos con un enfoque más holístico que busque este tipo de objetivos de mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales y con total transparencia y diálogo con ellas. Bueno, yo diría hay que tener muy claro que el desarrollo solar fotovoltaico es esencial para contribuir a frenar el cambio climático. Eso es indudable. Y que a la hora de llevarlo a cabo, pues hay que hacerlo de la manera que menos incidencia ambiental negativa tenga sobre el entorno natural y social en los medios rurales, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y es perfectamente compatible ese desarrollo con la conservación y la mejora de la biodiversidad. Yo la verdad es que no tengo una frase preparada como tal, pero vemos que el despliegue va a ser muy importante durante los próximos años. Lo tendremos que hacer de la mejor forma posible. Por una parte, yo creo que es importante también lo que viene en la siguiente mesa de debate, que es la reindustrialización, es decir, tener nosotros en nuestro control pues la fabricación de los componentes, que eso nos va a permitir controlar controlar aquí el impacto que tienen los módulos u otros componentes, pues desde ese punto pues hasta el fin de la vida útil de los módulos, de las propias plantas, con la recuperación de los espacios utilizados y hacerlo lo mejor posible para que sea un éxito real. Bueno, pues muchas gracias a todos. No tenemos tiempo para preguntas, ya vamos un poco tarde.
Que sepáis a los oyentes que tenemos un grupo de trabajo de aspectos sociomedioambientales y que cualquier contribución a este grupo de trabajo será bienvenida, cualquier pregunta, cualquier consulta. Y bueno, damos paso a la siguiente mesa redonda. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias, un saludo. Bueno, pues muchas gracias a esta mesa de debate que acabamos de tener. También muchísimas gracias a Ana Huidobro de Tecnalia por moderar la misma. Como bien ha dicho, tenemos un grupo de trabajo que se dedica, está centrado en aspectos socioambientales, y también de nuevo recuerdo que anteriormente he mencionado que desde la plataforma se va a elaborar un documento específico sobre estos temas de integración socioambiental de la tecnología fotovoltaica. Sin más, disculpad el retraso que suele pasar con estas cosas del directo al final. Continuamos la asamblea con la última mesa de debate que hemos planteado desde la Secretaría, cuyo foco es sobre todo en la fabricación de paneles fotovoltaicos a gran escala en España, que justamente durante esta mesa se responderá a esta misma pregunta, si es factible pensar en este tipo de fabricación. Para ello contamos con Ana Rosa Lagunas como moderadora, y esta mesa contará con cuatro expertos en el sector que nos introducirá ahora mismo Ana Rosa. Pues Ana Rosa, cuando quieras, podemos dar comienzo a la última mesa de la sesión de hoy. Muchas gracias, Paula. Buenos días y bienvenidos a la mesa sobre la fabricación de paneles fotovoltaicos. Para tratar sobre este emocionante tema tenemos tres expertos provenientes del mundo de la fotovoltaica, dos de centros tecnológicos y una de empresa de fabricación. Paco Cano es responsable de energía solar en Tecnalia y participa en la coordinación de Photoplat desde su creación, y también forma parte del Strategy Workstream de Solar Power Europe y es promotor de una startup que se llama Ispitec Solar y que se va a dedicar a fabricación de módulos ligeros. También está Xavier Otaño, que es director comercial del negocio solar de Mondragón Assembly. Esta empresa lleva más de 40 años en el mundo de la automatización industrial y más de 20 años en concreto en el solar. Se han especializado en la fabricación de líneas llave en mano para fabricación de módulos fotovoltaicos y son de los últimos supervivientes del sector en Europa. Y luego Jaime Moracho, que es jefe de servicio de sistemas fotovoltaicos en CENER y por lo tanto responsable del laboratorio de ensayo de módulos fotovoltaicos que contribuyó también a crear desde sus inicios en 2003, y también es responsable de los ensayos en campo y del área en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, como decía antes, Ana, tenemos solo 30 minutos para debatir y un guión de cuatro preguntas para responder a la situación. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión sobre qué capacidades a nivel nacional tenemos ya puestas en marcha para poder pensar en la fabricación de paneles a gran escala. O qué iniciativas hay en marcha a nivel nacional para potenciar esta cadena de valor y luego veremos más adelante en Europa si cabe. Por favor, empezad según os apetezca. Javier, venga. Nosotros en Mondragón Assembly, como bien has dicho, llevamos 40 años en automatización, 20 años haciendo máquinas para fabricar paneles solares. Entonces, pues estamos en contacto con mucha gente que está dándole vueltas a esto de invertir en una fábrica de paneles, ¿no? Entonces, lo que sí que nos gustaría, diferenciar el tipo de panel que se puede fabricar. Está la gente que está optando para irse a utility scale y gente que va más a esto distribuida, ¿no? Entonces, para que se fabrique algo utility, nosotros vemos el foco no en España, sino tiene que ser algo más europeo, tiene que ser pensado en grande y que tiene que ser con una visión muy de proyecto completo, de ecosistema completo. No es solo la fabricación de panel, sino que tiene que haber fabricación de célula, tiene que haber una integración de la gente de los vidrios, de los perfiles, etcétera, para esa creación de ecosistema. Eso sería, por un lado, el tipo de proyectos que podría haber y que en eso Europa solamente puede acceder a competir con los actores asiáticos mediante la diferenciación tecnológica, dando un paso adelante en lo que son pues,
células de telunión, perovskitas, etcétera. Y luego está la parte de los paneles para el tema distribuido, en el que ahí sí que vemos que no hace falta pensar tan a lo grande, ¿no? Y hay sitio para más actores a base de la diferenciación, buscando gente que haga paneles especialmente ligeros, gente que haga paneles de integración arquitectónica, bueno, otro tipo de tecnologías donde el valor está en el nicho de mercado, no tanto en la escala y en el utility. Y es ahí donde creemos que en España hay hueco y ahí sí que hay posibilidades de que puedan prosperar proyectos. Vamos, yo estoy de acuerdo un poco con esa visión. Igual voy a aportar algún dato. Bueno, primero que la estrategia es europea, ¿no? Y que Europa pues está apostando por desarrollar la industria fotovoltaica, es así, de fabricación de módulos, de células y de otras partes de la cadena de valor, ¿no? Aunque ahora pues mayoritariamente está en China, como sabemos. Bueno, está tanto en China que puedo dar algún dato. Por ejemplo, el 63% de la capacidad de polisilicio, de purificación de silicio, está en China. El 95% de las fábricas de lingotes, el 97% de los wafers, ¿no? 79% de células y 71% de módulos. Estos son datos que nos ha presentado alguna vez Meyer Burger. Entonces, para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que hay que traer, ¿no? Entonces, hay una apuesta en Europa por la reindustrialización. Mi duda es si España, en qué medida se va a poder subir a ese carro, porque como dice Xavier, pues probablemente la parte de módulos sí, y más fácil en módulos especiales, donde ya tenemos una empresa como es Sonic Solar, ¿no? Y por poner también unos números a la dimensión de esta apuesta europea, hay una iniciativa que es la European Solar Initiative, ¿no? Que está promovida por las asociaciones y demás, ¿no? Buscando un poco la reindustrialización y facilitar herramientas de financiación también, que es una variable importante, que tiene el objetivo de que se instalen en Europa 20 gigavatios de capacidad productiva en 2025. De estos, por poner dos ejemplos concretos, dos de los actores principales, ¿no? en estas fábricas que esperamos que se monten son Meyer Burger y Enel a través de Trisan, ¿no? una empresa que tiene para la fabricación de paneles. Las previsiones de Meyer Burger es, bueno, actualmente tienen instalados ya 400 megavatios. Ambas dos, tanto Meyer Burger como Enel, sus proyectos están basados en la tecnología de teleunión HJT. Las previsiones de Meyer Burger son de 400 megavatios actuales, ya los tiene en su primera fase que han lanzado ya, y esperan 1 gigavatio en 2022 y 7 gigavatios en 2027 de capacidad productiva, ¿vale? Lo que pasa es que probablemente una parte de estos 7 se vayan a Estados Unidos. Eso está un poco en lo que tienen en sus planes. A través de Trisan, como comentaba, actualmente tiene unos 80 megavatios en una planta experimental en Catania. También es HJT. Y sus planes son llegar a 3 gigavatios en 2023. La buena noticia es que ya han conseguido una parte de la financiación para este proyecto de 3 gigavatios, porque han conseguido una financiación a través de la herramienta Innovation Funds de europea. Yo creo de lo que dice Paco, si me permites aquí interrumpirte, es muy interesante ver que la apuesta tanto de Meyer Burger como de Enel, como de otros que están pensando en ir a lo grande, es con esa diferenciación tecnológica que es, en este caso es la teleunión, ¿no? Al final, la tecnología que se está utilizando en Asia con los PERC y sus evoluciones, que puede ser el TOPCon, que ahora es lo que está como más de moda. Nosotros lo vemos y Paco lo confirmará, que sabe más de temas tecnológicos que nosotros, es como el final del camino. El TOPCon es el final de la evolución del PERC. Y nosotros lo que estamos viendo es que la teleunión es el inicio del nuevo camino. Entonces, ahora es el momento de invertir y de entrar en ese tipo de tecnología, porque a partir de teleunión luego vienen las perovskitas y otra serie de elementos, y se ve que es un poco la tecnología de futuro.
Y es ahí donde Europa sí puede entrar con algo de peso y con algo de importancia. Si vamos a ir a tecnologías ya dominadas por los competidores chinos, llegamos tarde para eso. Correcto. Por terminar de completar un poco la información que has comentado, que la apuesta de Europa sí que es clara, porque ahora mismo hay dos convocatorias abiertas, ¿no? Dentro de los proyectos de Horizonte Europa hay dos convocatorias abiertas que se cierran brevemente, en el que, bueno, en que van enfocadas primero a líneas piloto de tecnologías novedosas y de integración fotovoltaica. O sea, que la apuesta es clara. En cambio, en España, pues bueno, acabamos de oír un poco a Miguel Rodrigo que de hidrógeno y eso sí, claro, pero las líneas para la fotovoltaica específicas pues están todavía sin desarrollar en los programas PERTE, ¿no? Por ejemplo, el programa PERTE italiano sí que está hablando de que ellos ya quieren llegar a 2 gigavatios para diciembre del 25, está invirtiendo específicamente 400 millones de euros. Bueno, eso salía del informe de European Solar Manufacturing Council. Entonces, bueno, pues esa es un poco la diferencia, ¿no? Establecer los límites y, por supuesto, que sí que es una estrategia europea y comparto todo lo que habéis añadido vosotros, de dónde puede estar el enfoque de España y el enfoque europeo. Efectivamente, hay una ruptura tecnológica, ¿no? Se agota un poco la línea del PER con los TOPCON, etcétera, y Europa apuesta por las ETEMIONES y quizás la otra gran opción es la célula IBC de contacto posterior, ¿no? Donde también están, ahora conocemos todos la célula de SunPower, que es una empresa que pertenece a Total, grupo francés. Y hay otra célula que está teniendo una muy buena acogida que se desarrolló en el ISC alemán y es la célula Zebra, que es otro ejemplo de célula IBC con datos posteriores y que, bueno, pues tiene Entonces, tanto HJT como IBC pues tienen un recorrido de eficiencia alto y bueno, pues ese tipo de apuestas las que está planteando Europa. Y luego, bueno, pues ya mirando un poquito más adelante, pues vienen la opción de las células tándem, ¿no? En combinación ya sea con un HJT o con otro tipo de tecnología, que pueden dar ese plus de eficiencia, ¿no? Y ese salto tecnológico, ¿no? Sí, es una apuesta, la apuesta europea está basada en una diferenciación tecnológica, ¿no? Claramente. Sí, y lo que está claro es que esa diferenciación tecnológica pues lo están liderando pues los alemanes de turno, los franceses, etcétera, porque bueno, hasta el 2008 España era una de las potencias junto con el resto de Europa. Cuando desaparece el sector porque los chinos empiezan a dar fuerte, en Alemania y en el resto de Europa quedaron ciertos rescoldos, ¿no? de aquella actividad, algunos aventureros y han seguido pues desarrollando y sobreviviendo, etcétera, y en España ha sido menor, ¿no? Los supervivientes que quedamos, aquí unos cuantos en el panel, y entonces pues se ha perdido ese músculo que se tenía. Al final la parte de módulos sí que existía en España, pero la parte de células era estado un poco más justita a nivel tecnológico y se ha notado en este cambio de paradigma, pero la sensación es de que esto está volviendo, que es un momento, el momento comercial, tecnológico, es el adecuado y es el momento de que Europa y España decida qué quiere hacer, porque otros ya están decidiendo. Estados Unidos también se está poniendo las pilas, también tiene programas interesantes, importantes, y lo que es importante es que hay que verlo como ecosistema. Pero bueno, esto sería, yo lo veo para estos macroproyectos donde queremos competir de tú a tú en el utility scale para grandes plantas de producción. Pero si nos vamos a las aplicaciones a demanda, pues a los techos, a instalaciones aisladas, etcétera, ahí yo creo que sin necesidad de estar mirando a ver qué hacen los demás o qué grandes consorcios se pueden crear o qué hacen los grandes actores, ahí el jugador de pequeñas, los que somos jugadores de MUS, ¿no? El jugador de pequeña también tiene hueco.
No hace falta hacer una inversión de wafer, célula, módulo, no sé qué, no sé cuántos miles de millones de euros para poner algo en marcha. Con unas inversiones mucho más razonables y trabajándose el producto en la parte de la diferenciación, ahí hay hueco para muchos actores. Al final, decíamos el otro día en otras conversaciones con algunos de los aquí presentes que lo normal es que en Europa haya pues 3, 4, 5 fabricantes de células a futuro, no muchos más. En principio será una actividad muy concentrada, pero fabricantes de paneles tendría que haber 50 o 60 sin ningún problema, porque es una actividad que puede estar mucho más atomizada, más cercana a donde se vayan a hacer las instalaciones, a donde estén los clientes, y ahí el sur de Europa sí que tiene argumentos para llevarse parte de ese pastel. A ver, entonces, bueno, así un poco como para resumir la situación, ¿creéis que después de lo que hemos oído por parte de lo que hasta ahora tiene preparado IDAE, el plan de recuperación podría suponer una oportunidad para ese desarrollo industrial nacional a los niveles de los que estamos hablando en cuanto a fabricación de módulos, o qué otras estrategias o planes pueden formar parte del apoyo a estos eslabones en la cadena de valor de la fotovoltaica? Pues yo creo que lo que nos han contado esta mañana ha sido bastante desalentador, ¿no? Y me ha dado pena de que no nos dieran opción de preguntar, porque a mí me han surgido varias preguntas que me hubiera gustado hacerlas directamente y escuchar todas las respuestas, ¿no? Claro, clarísimamente se ha quedado fuera de la fotovoltaica, pero quizás lo que me ha desanimado un poco es escuchar los argumentos, ¿no? Y ha sido decir que ya se hizo una apuesta hace años para, bueno, impulsar la reducción de costes en fotovoltaica, como que España ya hizo lo que tenía que hacer en el pasado, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya hemos cumplido. Pero es que lo que estamos hablando aquí es de diferenciación en tecnología, ¿no? De que la apuesta de Europa y por toda España tiene que ser en tecnología, y por lo tanto hay que invertir otra vez en actualizarnos en tecnología, ¿no? Y bueno, pues parece que no es lo que nos han contado esta mañana, ¿no? Pues, desde el punto de vista del PERTE, pues bueno, ahí creo que vamos a tener que esperar o hablar, no sé, pero no hemos visto nada que pueda suponer un apoyo claro. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que muchos de los actores con los que hablamos en Europa y en Estados Unidos sobre todo, ese trabajo de no tener que depender de proveedores chinos es algo que el mercado lo está demandando. El no tener el riesgo de las fluctuaciones en los transportes, no tener el riesgo de tener las cadenas de suministro tan largas con lo que eso conlleva, no tener el riesgo de la dependencia geopolítica de un tema energético, que eso también es importante. Al final, un cliente pequeño, un fabricante de módulos europeo pequeño, o sea, que no es nadie en el mercado, decía, oye, a mí hacer módulos aquí en Alemania con sueldos alemanes me sale rentable. ¿Por qué? Porque mis clientes lo que valoran es venir a la planta a ver los módulos que estoy haciendo para ellos. Porque saben que, mira, es que los estoy haciendo hoy y mañana esos, con ese número de serie, son míos. No los he pedido hace 6 meses a China y de eso que lo están haciendo, te los mando en barco, los he testeado allí, ¿qué me han mandado? No, o sea, al final llegan y los módulos chinos funcionan. Normalmente funcionan. La cosa va razonable. Pero muchos clientes, sobre todo en demanda, en techos, rooftop, residencial, instaladores pequeños, tal, prefieren pagar ese plus para que sea algo cercano, donde por las noches duerman tranquilos sin pensar en si el contenedor va a llegar o no va a llegar. Y ese tipo de cliente es el que puede justificar fácilmente una instalación de una planta de fabricación de paneles en España y en Europa. Sí, claro. Bueno. No, perdona, Javier, termina. No, pero para hacer eso, obviamente no podemos ofrecer exactamente el mismo producto que los chinos, porque para ofrecer el mismo producto que los chinos, pues los chinos ya lo están haciendo. Hay que ofrecer algo que sea diferente, y es ahí donde
La gente está desarrollando módulos que son especialmente ligeros o módulos que son integrables o con tecnologías específicas, y eso mejora en lo que vas a ofrecer a tu cliente cercano, y es ahí donde hay oportunidades. Volviendo un poco a lo que ha comentado Paco de la exposición anterior, pues completamente de acuerdo, que yo creo que se han quedado también un poco con los fondos van a llegar, pues eso, al autoconsumo, al pequeño instalador, a la pequeña electricista y tal, pero que iba a faltar, que falta para la gran industria y para el desarrollo tecnológico. Entonces, pues bueno, sí, podremos instalar mucho autoconsumo, mucha producción, pero nos va a faltar ese conocimiento, ese know-how, vendrá de donde venga, pero se va a quedar ahí. Al final, pues también hay un parte, esta opinión personal, más educacional, lo que comenta Xavier, ¿no? De ser capaces de comprar, pues bueno, como todos los productos, ¿no? El comercio local, pues si somos capaces de acercarnos al local y valoramos lo cercano, pues será mucho mejor y estamos dispuestos a pagar por ello. Yo creo que ya no es solo en la energía, pero también pues eso, en la alimentación, en la ropa, pues está trasladando eso. Pues ese mensaje, a lo mejor, en este aspecto energético, también tiene que fluir a la sociedad. Pero está claro que esa compra local tiene que tener algún elemento diferenciador. No podemos pretender vender en local lo que se está produciendo, igual que lo que se está produciendo en China. Y solamente porque sea local, intentar cobrar un tanto por ciento más. No hay diferenciación. Es ahí donde hay que trabajar. Que por ser local, ¿qué ventajas tiene para ti? Esas ventajas, ¿qué ahorros te suponen? Tanto en económicos como en tranquilidad de espíritu, ¿no? Bueno, la propia responsabilidad. O sea, aparte de eso, por supuesto, también hay una responsabilidad social de la empresa. Es decir, esto está aquí, esto me genera empleos aquí, me genera producción aquí, ¿no? Yo también hago un poco la reflexión. ¿Por qué no hemos podido capaces de traer la tecnología, o sea, las fábricas de China aquí? Si ahora mismo, o sea, se llevaron las fábricas a China, pues por empresas europeas, pero claro, se han convertido en empresas chinas. Ellos han quedado en toda la tecnología, porque ahora la automatización lo hacen que a lo mejor ya no sea tan competitiva la producción en China. Hay un transporte que ya se ha visto que es peligroso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado también para que no podamos recuperar eso? Que al final China también ya no solo copia, sino que ha desarrollado su propia tecnología, y la tecnología actual pues está a la par, o ya no somos los únicos que la lideramos, ¿no? Claro, entonces en esta situación que estamos tratando, ¿qué tipología de fabricación se espera en los próximos años y en cuáles de ellas España podría destacar? ¿Estamos queriendo hacer cosas aquí localmente? ¿Podríamos o tenéis alguna sugerencia sobre cuál podría ser un elemento diferenciador? Yo creo que la parte diferenciadora tiene que estar relacionada con la diferenciación en producto. Nosotros ahora mismo estamos en contacto con varias empresas españolas. Ha mencionado antes Paco a Onyx, están los de Ábora, hay alguno más, que tienen productos muy interesantes, pero son productos que no compiten directamente contra el panel estándar chino, son productos con identidad propia, y eso es lo que puede sobrevivir en España o vivir en España, más que sobrevivir, más fácil que intentar hacer una planta hoy de un gigavatio de módulos estándares. Porque el gigavatio de módulos estándares no es solo que alguien haga un gigavatio de módulos estándares, es que te tienes que poner de acuerdo con que alguien haga otro tanto de células y otro alguien haga otro tanto de cristal o de perfilería de aluminio, etcétera. Que sí hay actores que lo podrían hacer, pero hay que poner de acuerdo a mucha gente para que sea una apuesta más de país o más de ecosistema. En cambio, una apuesta de yo saco un producto con algún tipo de diferenciación, eso es algo que sí que hay suficiente caldo de cultivo en Europa y en España como para que ese tipo de iniciativas salgan adelante. Sí, yo creo que hay un conjunto de, bueno, una serie de drivers, ¿no? Y el tema del producto diferenciado, ¿no? Es importante. Bueno, están cosas que hemos comentado como los problemas logísticos, la necesidad de tener una cierta autonomía, que es una cuestión más estratégica, ¿no? En cuanto a el suministro, temas de huella de carbono, ¿no? Que uh-huh. cada vez pesa más, tanto en la sensibilidad del comprador como también en el coste, ¿no? Porque eso es algo que va a repercutir en los costes. Pues las fluctuaciones de precio, bueno, en fin, hay una serie de factores que son drivers para intentar incentivar que se traigan las fábricas aquí, ¿no? Hay grandes retos, ¿no? Como es
desarrollar las innovaciones necesarias para poder conseguir ser competitivos en coste y esos otros, ese otro valor que puedan aportar, diferenciador, etcétera. Y creo que hay un reto también importante de desarrollar la cadena de valor, ¿no? De obleas, de lingotes, de encapsulantes, de vidrio, de perfiles, porque todo eso está en Asia, ¿no? Y, aunque hay empresas que lo pueden hacer en Europa, pero pues, bueno, dejaron de hacer de trabajar para este sector hace años. Pues traer toda la cadena de valor es un reto, pero es también una oportunidad para esas empresas también, porque pueden hacer negocios. Y luego también hay un reto importante que es el de la financiación, ¿no? Al final estos proyectos, pues, de grandes fábricas o pequeñas, pues hay que financiarlos y, bueno, pues hay que buscar instrumentos y ahí, pues bueno, el que tiene que poner la pasta, pues tiene que valorar los riesgos que hay y a veces, pues, no es evidente. Entonces, para eso también hace falta políticas, ¿no?, que favorezcan y que faciliten también el acceso a la financiación, etc. Es un conjunto de cosas. Yo creo que hay una serie de iniciativas que están en marcha en Europa y que están trabajando para todo esto. Y iniciativas, digamos, de carácter general que tratan de favorecer las políticas y luego, pues, iniciativas ya de proyectos concretos como los que hemos comentado ya a lo largo de la sesión, ¿no? Y bueno, pues parece que sí, ¿no? Que estamos en el camino de recuperar que haya una cierta cuota de capacidad de fabricación en Europa y que puede ser que una parte de eso llegue a España, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo completamente de acuerdo con la línea que estáis llevando y comentar que siempre hablamos siempre del utility scale, pero es que también, bueno, incluso en la charla anterior que ha comentado Eduardo Román, había un montón de líneas de actuación: Floton PV, Agro PV, integración en vehículos, en edificios. O sea, todo eso exige un diseño de módulos, de materiales ad hoc. Con lo cual, eso sabemos que en utility a China, pues, no es factible, y es donde nosotros tenemos que implementar la tecnología y las mejoras para poder hacer esos diseños. Y es donde podremos, bueno, esas fabricaciones más a medida y ese valor añadido, pues lo que nos permitirá diferenciarnos, ¿no? Y si puede ser aquí en España, pues mucho mejor. Pero que hay mucho más amplio campo y cada vez surgen nuevos, ¿no? Hace 10 años la AgroPV no se conocía, integrar en vehículos era pues casi una utopía, y ahora, pues, cada vez todo eso se ve más real, con lo cual hay mucha posibilidad de desarrollo tecnológico. Sí, de hecho, a ver, nosotros nos dedicamos a hacer líneas llave en mano de plantas fotovoltaicas o vendemos máquinas sueltas. En los últimos años, más del 60% de nuestros proyectos están relacionados con proyectos no utility scale, con proyectos en los que hay un nivel de personalización alto. Al final, o se personaliza o compites contra los asiáticos. Eso es verdad en los módulos, es verdad en las máquinas y es verdad en otro tipo de sectores. Entonces, nosotros ese paso lo hemos dado porque vemos que nuestros clientes es el paso que están dando. Entonces, al final es un nivel de personalización alto o de adaptación, porque si no, no vemos camino. Y de hecho es el resultado de los últimos años. Estamos en este tipo de proyectos donde, pues, son módulos flexibles, módulos flotantes, ultraligeros. Bueno, siempre tienen algún elemento algo diferenciado. Entonces, el resumen, desde luego, para nuestro país es que ciertamente no hay por qué competir en el utility scale, aunque ya en autoconsumo tenemos gigavatios, pero en fin, pero hay muchas otras alternativas en las que podemos ser imaginativos y crear productos y crear más desarrollo de la fotovoltaica y de la industrialización. Incluso también entiendo que podría haber apoyo desde las instituciones, mejorar la fiscalidad, como ha mencionado alguno de los asistentes, y otra serie de cosas que favorecieran este desarrollo total de la fotovoltaica también en nuestro país. Bueno, creo que estamos ya también pasados de tiempo. Creo que se han tocado todas las preguntas que teníamos como guión. No sé si alguien quiere decir algo más o al menos hacer un resumen de lo que sabemos o conocemos, que parece que en Europa se va ya a establecer como línea de fabricación. Bueno,
Yo a mí me gustaría solo dejar una frase, ¿no? Que este es un tren que está pasando ahora. En los 2000 estábamos en el tren, nos bajamos allá por el 2008-2010, volvemos a tener oportunidad como continente y como país de volvernos a subir ese tren, y ya que pasen tres veces los trenes suele ser complicado. Entonces parece que es o ahora o nunca. Entonces hay que hacer una reflexión de cómo podemos coger velocidad para no perder este tren. Para mí ese sería el mensaje que me gustaría compartir. Bueno, yo pues más o menos lo mismo. O sea, creo que es posible que haya una industria española de módulos y también que haya industrias que participen en partes de la cadena de valor. Y es necesario que haya una apuesta clara por la I+D y por la innovación, ¿no? Para que esto sea así. Y también pues, que haya instrumentos de financiación que lo faciliten. Entonces, bueno, a ver si conseguimos subirnos a este tren que comentas, Javier. Ojalá. Y yo un poco una conclusión un poquito más general, o una idea general, ¿no? Que lo hemos aprendido un poco también de esta pandemia, y que me quedo el nombre que ha dicho José Donoso de tecnoestrategia, es decir, tener la estrategia de la tecnología, que es necesaria que en España tengamos y en Europa tengamos, seamos autosuficientes energéticamente para evitar problemas, y esto pasa, pues bueno, la fotovoltaica y la fabricación, y esto pasa porque España o Europa tenga su propia capacidad de producción y no depender de terceros tanto, ¿no? Entonces, bueno, nada más por ese aspecto ya me parece importante, sea más o menos rentable, pero hay que tener pues, tu estrategia, ¿no? Muy bien, bueno, yo creo que el resumen está claro, ahora es el momento, ¿no? Y todos tenemos esa intención y esas ganas. Pues muchas gracias a todos. A vosotros. Ana Rosa. Bueno, pues Ana Rosa y obviamente el panel de esta última mesa de debate, muchísimas gracias por vuestra intervención y vuestros comentarios, además desde una perspectiva mucho más de expertos del sector, de análisis de capacidades, y luego encima también contamos con esos fabricantes de máquinas de fabricación de módulos. Todo eso que nos puedan dar una visión un poco más específica del estado de esto y sobre todo la viabilidad y a ver a largo plazo también que puede suceder en España, justo sobre todo con todos los temas, bueno, que hemos ido compartiendo durante esta asamblea de hoy, en temas de estrategias, de nuevos planes industriales, nuevas convocatorias, nuevas ayudas, y bueno, que obviamente que tienen todo como objetivo llegar a esa neutralidad climática 2050. Entonces, bueno, es un camino que va haciéndose poco a poco, pero que obviamente no nos queremos quedar a la cola, no nos queremos quedar atrás del todo, y también nosotros desde aquí, desde España, poder potenciar esas capacidades que nos deberían definir también como país de sol por excelencia. Entonces, nada, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los espectadores, muchísimas gracias a todos los ponentes que han decidido y han podido sacar un poco de tiempo para poder estar con nosotros hoy por la mañana, este 9 de febrero. Ya nos han hecho prácticamente un resumen, unas conclusiones, todos desde el plan tecnológico, como bien mencionabas, Jaime, que había mencionado José al principio, el tema de las ayudas, de las convocatorias para renovables, a ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses, porque todavía hay algunas líneas, hay algunas convocatorias que quizás no están todavía tan definidas, en la cual la fotovoltaica podría tener un poco más de cabida. También destacamos eso, los objetivos a nivel europeo, la ESRIA que nos ha comentado bien Eduardo Román, que también nos puede dirigir un poco, nos puede indicar esos posibles objetivos, obviamente, de nuestra tecnología en los próximos años, las hojas de ruta de las diferentes aplicaciones que estamos viendo que cada día están más presentes en un sector cada vez más de transición ecológica, ¿no? Energética, ecológica, todo más verde, descarbonización y todos estos temas con la solar fotovoltaica, fotovoltaica, la flotante, la agrovoltaica, la integración en edificios, el autoconsumo, la innovación también en temas de autoconsumo, la agregación de la demanda, todas las diferentes nuevas aplicaciones que nos puede dar esta tecnología y esta oportunidad de transición energética. También obviamente destacar, así como para finalizar, el tema
o sea, el deber que tenemos como tecnología limpia, en teoría, que en poder tener una mayor integración socioambiental de nuestra tecnología en el medio, porque obviamente nuestra tecnología tiene un impacto tanto a nivel ambiental, ya conocemos todo, como a nivel social. Entonces, de ahí a que, pues bueno, que se luche, bueno, no que se luche, que se investigue, que se creen más grupos de investigación, más interés también por parte no solamente de la ciudadanía, sino de los centros de investigación, también de las instituciones en esa transformación hacia una tecnología muchísimo más verde y que al final que se vean los beneficios que puede tener y que no solamente es utilizar el sol, sino también eso que puede beneficiar a la sociedad en la que se implementan este tipo de soluciones. Pues bueno, sin más, también estaremos pendientes, pues bueno, de las buenas nuevas que lleguen desde nivel nacional como a nivel europeo estos próximos meses y obviamente no los próximos años. De nuevo, muchísimas gracias a todos los espectadores por estar con nosotros. Colgaremos esta sesión en nuestro canal de YouTube próximamente. Las presentaciones estarán disponibles a falta de confirmación por parte de algunos ponentes, pero vamos, esperamos que sobre todo los asociados y los no asociados de Photoplat que se quieran asociar a la plataforma, os invitamos a asociaros a la plataforma y participar y colaborar con nosotros pues bueno, con los diferentes instrumentos que hemos ido desarrollando desde la plataforma para eso, para activar esa colaboración con los socios y también nosotros dar respuesta pues a cuestiones que se tengan y que se lancen desde este sector, sobre todo ya digo, a nivel nacional. De nuevo, estamos disponibles para cualquier comentario, como si es una crítica o una recomendación de qué podemos hacer la próxima asamblea o de cara a próximos eventos en este 2022 que podamos realizar desde la plataforma. De nuevo, muchísimas gracias, un saludo a todos y esperamos desde Photoplat que tengáis muy buena tarde y estamos en contacto. Gracias, Pablo.